cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Maybe this time next year you'll reappear.
aquí. Marca lo que Moreno ha canjeado esta carta, lo que necesitan los programadores de la NXT. Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magibloteca. Muy buenas noches, Neo. Muy buenas noches, Giordano. Buenas noches, Kezka. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Está Neilaiki también por aquí, que está leyendo. Hemos estado comentando cositas. ¿Que cuándo es la rotación? La rotación, yo es que acabo de leer hoy en el artículo que han publicado hoy, que es el 17 de septiembre, lo ponen. Supongo que hablando de Magic Arena, efectivamente. A lo mejor sale oficialmente la colección el día 25, pero el día 17 ya es oficial. Hey, Magic Nexus Arena, buenas noches Anthony, buenas noches a Trodoju, a Willy87, a Daron Sensei, Nico DCS, muy buenas noches también, a Rojoney, que también está por aquí con nosotros. Está, bueno, y Zark, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime, se agradece un montonazo. Lo mismo a Leo, Leito, Leo, esa suscripción también se agradece un montonazo a través de Twitch Prime. Primer mes los dos, por cierto, muchas gracias, espero que sean muchos más. Gabofu, buenas noches. Glorious Magma, buenas noches. Manuel Hernán, Ron LDM. Aprende algo, dinero. Los que controlan a Wizards lo quieren este año, ¿eh? ¿Qué toca hoy? Trodoju dice. Bueno, yo creo que vamos a rankear. Vamos a seguir un poco testeando el nuevo estándar que ha quedado tras las brutales prohibiciones de ayer. Dinero, 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 aprende algo, dinero. Tengo que cambiar la carta, yo creo, porque como el bot habla, quizás le voy a quitar la voz al bot. La he probado hoy, es nueva. Hey, Topo Rage, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué baneamos hoy? ¿Qué queréis que baneemos hoy? A ver, si estuviese en nuestras manos, ¿qué carta banearíamos de las que aún quedan? Buenas, Ion Haku, dice, no asimilo lo de Teferi. ¿Qué carta baneamos hoy que no hayan baneado todavía? Por cierto, hay cartas nuevas de Streamlutz. Intento casi siempre, todos los días, prácticamente todos los días, a lo tonto, entre unas cosas y otras, prácticamente siempre hay alguna carta nueva de Streamlutz. Si lo ojeáis, si ponéis exclamación cofres en el chat y vais a mis colecciones de Streamlutz, veréis que, pues bueno, prácticamente a diario nos encontramos con alguna...
alguna carta nueva en Streamlabs y hoy, de hecho, hay varias cartas nuevas. Una de ellas es esa, la de dinero, 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 aprende algo, dinero, que está muy graciosa, la verdad. Y hay otra nueva que es precisamente, la he metido dentro de Dame tu dinero by Wizards, dice The Land Sensei, ¿cierto? Hay otra cosa nueva. ¡Ey! Marsal, bueno, Naileiki. Saludos a todos y en especial a la Guardia Pretoriana, que también está por ahí Volca al principio, leí, ahora que me di cuenta. Bueno, ya sabéis que en los cofres de Streamlabs de la colección básica hay sobres Collector Edition, sobres de Collector Edition de M21, que Nox Game todavía no le ha dado el suyo. A ver si me da su dirección de casa y se lo envío. O le veo en persona y se doy, hola Celta Draco, no te enfades, es que si perdemos la guerra, lo siento. Yo estoy ahora haciendo, estoy dando el do de pecho para ganar la guerra. Ahora, si ves mis puntos, ya verás los puntos que tengo, que suma 2.000 millones de puntos en un ratito. Bueno, pues eso en la colección básica está el sobre de Collector's Edition, pero es que en la naranja mecánica, en los cofres de la naranja mecánica, gracias Volk, 81 dice, calvito, sexy, despistado. He metido sobres de M21, porque no sé si recordáis que Wizards of the Coast me dio sobres, me dio una variedad de productos sellado y bueno, lo voy a meter en los cofres de Streamlabs, así que si os toca, pues os lo mandaré a vuestra casa, estéis donde estéis, me da igual al país que sea, la ciudad que sea o lo que sea. Si es en Madrid, pues os lo puedo dar en persona si queréis, y si no es en Madrid, pues me desplazo a donde sea, y si no, os lo mando por correo. Dice Trodujo que tengo que cambiar el chiste. Es cierto, hace mucho que no cambio el chiste de Jesu. El chiste es obra de Jesu, es un comando que se llama exclamación GSUR, ¿no? Era así, creo. Vamos a retocarlo, sí, vamos a cambiarlo. Zinghue ha comprado 10 cofres. ¡Hombre! De la colección básica. Zinghue, muchísimas gracias por esos cofres de la colección básica. Como he dicho hace un momento, en los cofres de la colección básica están los sobres de Collector Edition, que valen mucho más, valen 4 o 5 veces más que los otros. Y en los de la naranja mecánica están los sobres normales de M21, ¿vale? Dice, hasta California, muchos dólares en el envío. Bueno, pues lo que sea, Celta Draco, sí, lo importante es el detalle. Aunque a lo mejor me sale más barato hacerte una transferencia de 3 dólares y que te compres tú el sobre, es verdad, ahora que lo pienso. A lo mejor me cuesta 10 dólares el envío de un sobre que vale 3. No lo había pensado. Da igual, si os toca yo os lo envío, me comprometo. A mí me ha salido gratis, os lo regalo, os lo envío, aunque me cueste lo que sea enviarlo. No os preocupéis por eso, eso ya es cosa mía. Ya, no os preocupéis que no soy tan tonto como parece. Que a veces incluso tengo un plan o tengo hecho cálculos. El Neo siempre dice, ¿tu plan cuál es? No hacer nada hasta que estalle todo. Digo, sí, Neo, tienes razón. A ver, voy a buscar un chiste para cambiar el comando de Jesu. ¿Sabéis lo que hago para cambiar el comando de Jesu? Pongo en Google, chiste malo, y el que salga. Ay, 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 se me ha movido. Este tenía gracia. Vale, este está bien. Vale, en un minuto lo cambiamos. Espérate, este es demasiado malo quizás. Uf, este es un poco chungo. Hoy es tu día de suerte, Zinghue, cofrecito gratis que te llevas. Pues ahora mismo te lo doy, de la colección básica. Dame un segundito, que estoy cambiando el código de... O sea, el chiste, ¿vale? Vale, ya está cambiado. El chiste de exclamación Jesur, 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 está cambiado ya, ¿vale? Y el cofre para Zinghue... Te lo doy ya mismito. ¿Cómo se hacía? Ya lo tienes. Pues mucha suerte con el cofre de Streamlabs de la colección básica, Zinghue, que tengas suerte. Es que me estoy dando cuenta de que el chiste no tiene sentido, ¿no? ¿Entendéis el chiste? Propuesta carta Chuck Norris. Domingo sacrificó al familiar del caldero y por eso ya no vuelve. Hey Cleus, muchas gracias por esa suscripción. Muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Primer mes, espero que el primero de muchos más. Muchísimas gracias. Por cierto, el chiste visto que no tiene sentido. Es que cuando lo he leído me ha parecido que tenía gracia y luego me he dado cuenta de que no. Luego me he dado cuenta de que ya tal. Perdón, lo voy a cambiar, ¿vale? Lo voy a cambiar por este otro. No sé si os hace gracia. A mí no me parece que tenga ningún sentido. Es que no me he dado cuenta. Lo he entendido mal cuando lo he leído la primera vez. A ver, lo voy a cambiar, salvo que en el chat me digáis que lo deje. Sí, los cofres de los puntos del canal son de Secret Lair Memes. Es un chiste gráfico. Ah, es un chiste gráfico. Ah, pues no lo he entendido yo. Genial.
Lo voy a cambiar. Vale, cambiado está. Para que luego digáis que no cambio el comando del chiste. Lo he cambiado dos veces hoy. Dice Nelly que, madre mía, es malo. El tercer rey mago con el tercer rage. Ah, no lo había pillado. Ah, vale, es que encima hay que saber de religión para entender ese chiste. Es que es muy complicado, es cierto. Por eso no lo había pillado. Vale, Celta Draco dice, no te preocupes que la guerra de vikings la ganamos porque la ganamos. Estamos haciendo todo lo posible. Yo también estoy aquí haciendo ataques a mansalva con el chamán ahí y me he gastado todos los millones de puntos que tenía. A ver, he puesto otro chiste, ¿de acuerdo? Dice, confundir negro con nazis. No, en serio, ¿no es eso? No, muy hard. No, eso no creo que dijese el chiste, ¿no? Si decía eso, lo he cambiado, menos mal. Mark Banders, buenas, un saludo, buenas noches. A ver, este, un hombre entra en una tienda de animales y dice, me da 100 pollitos, al cabo de una semana vuelve y pide otros 100 pollitos. Lo mismo a la semana siguiente, hasta que el dueño le pregunta, pero hombre, ¿qué hace usted con los pollos? Que le vendo 100 cada semana. Pues no sé si es que los planto mal o los riego poco, pero el caso es que se me mueren todos. Vale, este está gracioso, ¿no? Está gracioso. Bueno, a ver, si habéis estado desde el principio de la retransmisión, me habréis visto manipulando los mazos porque por error me había dejado la pantalla de fondo. Ese no está mal, dice Ever. Buenas noches, Ever, ¿qué tal? Buenas noches, cabezas. Bienvenido. Y buenas noches, Trodoju. Al gato lo banearon porque van a sacar un gato blanco. Ojo, ¿os imagináis que sacan ahora, en lugar del familiar del caldero, el familiar del candelero? Yo qué sé. Por decir algo, que es lo mismo. Seguramente es porque los llega demasiado. Bueno, no voy a hacer chistes de lo que hacen con los animalitos en el pueblo, pero el familiar de Ahani, familiar de la bruja, familiar de la olla de la presión. Familiar de la presión me gusta, el familiar del microondas. También estaría guay. Buenas, Wolf Midnight, ¿qué tal? Y buenas noches, Patricio Rival, Tiglitic. Buenas noches, ese chiste es políticamente correcto, el de los pollitos. A ver, ojo. El chiste de porque son pollitos. Si fuese cualquier otra cosa ya no tendría tanta gracia, ¿eh? Hey, Acid House, muchas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. El familiar de Domingo. No, que no quiero que me banen a un familiar. Uy, enhorabuena, Wolf Midnight, que acaba de subir a oro en League of Legends. Joder, enhorabuena. Llegar a oro en League of Legends no es como llegar a oro en Magic Arena. En Magic Arena llega a oro todo el mundo, pero en League of Legends llegar a oro ya estás en el top 30% de todo el juego. Hey, Tommy Cross, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Claro, efectivamente, si el chiste fuera con niños o algo así, pues ya no tendría tanta gracia, ¿verdad, Neo? Que lo está poniendo ahí. Buenas, Mino Rojo, bienvenido. Pero tú, Domingo, eres como el hechicero, ni se inmuta, dice Omega Extremos. Buenas noches, Omega Extremos. Bueno, lo que os comentaba, si habéis estado desde el principio, desde antes de que empezase el directo, cuando pongo la pantalla de carga y todo esto, se me ha colado que estaba poniendo los mazos que iba a jugar hoy, ¿no? Y tengo un poquito de ganas de volver a probar Rakdos Caballeros, que está un poco en el olvido, los mazos de aventuras, Gruul y Golgari, Selesnya Aventuras también, un poquito los mazos de aventuras, los mazos de Winota. Y bueno, el mazo Fénix de hechizos que la gente lo está jugando. De los mazos estos que he preparado 9 mazos, ¿vale? 9 mazos para Abel de Ciclar, Fénix de hechizos, Sultai Ram, Mardu Winota, Boros Winota, 3 mazos de aventuras, Rack 2 caballeros. Yo creo que una de las cosas importantes que le falta ahora mismo al listado este que tengo es cierto mazo que he jugado mucho, que me gusta mucho y que va a ser uno de los grandes, que bueno, de aventuras quiero decir, ¿vale? O sea, me refiero a Temur Aventuras, rojo, azul, verde. Pero bueno, como va a ser el mazo ya estándar, habitual, típico para este año y para el año siguiente, pues ¿para qué vamos a seguir dándole? Gruul, Gruul, Aú, Gruul, Aú. Vamos, subo y Ciclar. El de Ciclar me cansa mucho. A ver, lo he copiado, ¿eh? O sea, el de Ciclar no es mi versión. Es que muchas veces no me da tiempo a... ¿Veis? Justo lo acabo de importar y el compañero está buget. A ver, aquí está. Lo que no sé... voy a salir... ¡Ah, no! Lo he cambiado. ¿Veis? Ya me he cargado el Lurrus. Ya no está el Lurrus. Ahí está. ¿De compañero? ¿Veis? Es que está como buqueado. Esto es un asco, de verdad. Lo de este juego... Es desesperante lo de este juego. Tierras lleva en total el mazo... 18 tierras. Son muchísimas, ¿no? Para este mazo. Lo he copiado de alguien que había llegado a Mítico con él. Bueno, luego lo repasaremos. No pensaba jugarlo ahí. Simic Aventuras, lo he visto. He visto por ahí listados de Simic Aventuras y he dicho, esto es demasiado ya. Me ha parecido demasiado. Zinhue, dice supercalifragilístico, es peligroso. Temur Aventuras, 7 de 10 me he encontrado hoy, ¿vale? Pues vamos a jugar un mazo que gane a Temur Aventuras. Vamos a jugar
cualquier mazo agro, mono verde Stompy les gana, yo creo. Bueno, cualquier mazo agro no. Cuidado, no todos. Bueno, vamos a jugar estándar clasificatorio y, como digo, voy a jugar Rakdos Caballeros, que está un poco en el olvido. Otra de las cosas que me falta es Mono Black Devotion, los mazos de devoción. Dice Ron 19 tierras. Amosobu dice yo llevaba 17. Mira, pues ni para ti ni para mí. 18. ¡Hey, Lord, qué buena gente! Muchas gracias. 4 meses de suscripción, se agradece un montonazo. ¿No hay mensaje? No hay mensaje, vale. Es que estaba leyendo mucho texto y digo, a lo mejor me ha puesto un mensaje y todo, pero no. Muchísimas gracias por 4 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime, Lord. Qué buena gente eres. Dice Naila Iki, la Simic Aventuras la tienes en el canal. Te la mandé yo hace casi un año. Ya no me acordaba de que aquí en el canal la había jugado, pero ahora que lo dices, ya me viene a la mente que sí la jugamos en su momento. Buenas, Dalmetan, ¿qué tal? Un saludo, bienvenido. Oh, no. Fin de la legión. ¿Azul negra será una Dimir de control? Puede ser una Dimir de control. Puede ser perfectamente una Dimir de control. A ver, hemos tenido mala suerte porque nos hemos robado 2 filoascuas y él conoce toda nuestra mano. Pero está genial en la cruzada puño tormenta que nos va a dar. Nos va a dar ese fuel, esas cartas extra robadas. ¿Qué le metemos en mesa? El engendro del caos. Le voy a meter en Engendro del Caos por una razón muy sencilla. Es coste 4. Y se lleva Ritual del Hollín. Con el Ritual del Hollín no mata al Engendro del Caos. Ojo, que el Engendro del Caos tiene coste 4. Es que lo digo porque como estaba en mi mano y tiene el rollo este de espectáculo, el coste que aparecía en el top aparecía coste 3, pero es coste 4 realmente. Vamos a ver qué removal nos tira, porque digo yo que una azul negra de control, ¿no? Una Dimir de control tiene que tener mucho removal. Yo no voy a hacer filoasco. Vale, venga, pues veamos qué es lo que le queda en mano. A ver si nos tira un counter aquí. Es posible que se coma un counter esto, ¿eh? Un retroceder, ni más ni menos. Voy a gastarme otra criatura. RLM, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Perspicacia del alquimista. Aquí doy por hecho que él va a tirar un ritual de Lojin y que vamos a perder 2 de las 3 criaturas. Pero si lo hace, hacemos filoasco al siguiente turno con el engendro del caos y ganamos. Necesitaría como mínimo 2 removals. No entiendo por qué ha hecho eliminar en su turno. Porque lo suyo sería esperar a que me tuviese que descartar carta con el regisaurio putrido y después. Vale, aquí ha sido. Parece sencillo, ¿no? No voy a jugar filo ascua. Bueno, sí, la podemos jugar. Nah, no la voy a jugar. Lo dejamos a 1 de vida. Es que él va a hacer algo en respuesta. Parece. Ráfaga de éter, le queda un maná azul, entonces pierde, claro. Sí, sabe que tenemos la filoascua en mano, nos la vio al principio de la partida. Nos vio la filoascua al principio de la partida en mano, no sé por qué ha hecho esto. A ver, lo tenía chungo, lo tenía muy crudo, pero lo suyo habría sido quedarse a 1 de vida. Por cierto, tenéis el listado del mazo en pantalla, se está viendo, ¿verdad? Está funcionando. ¿Está funcionando? Sí, está funcionando el Cardboard Live, ¿verdad? Las cartas. ¡Eh! Subimos a los 2. Es que estábamos muy abajo, estaba muy en el pozo. Bueno, los Rakdos Caballeros siguen funcionando. Por cierto, este listado, que bueno, lo he copiado, ¿vale? No es mío. Yo no lo haría así, sinceramente, lo retocaría un poquillo, pero es que no me da tiempo a retocar todos los mazos que quiero jugar, porque juego tantos mazos al día que no me da tiempo. Es un poco peculiar, yo creo, porque lleva 3 engendros del caos, 3 regisaurios putridos y lleva también 2 copias de abrazo demoníaco. Es un poco diferente. Y 4 filoascuas. Ya que lleva brazo demoníaco, yo lo dejaría en 3 filoascuas, creo. Pero bueno, venga, vamos a jugarlo. Que quien lo ha jugado ha llegado a mítico. Yo, a ver, sinceramente, a veces lo que ocurre es que miro las listas de gente que ha llegado a mítico y digo, pues el mazo funcionará bien si ha llegado a mítico con él, ¿no? Y eso es un poco lo que estamos probando. ¡Ey, Puyallín! Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Daniel Ots, buenas noches, por cierto, que te acabo de ver en el chat. Uf, Dimir Flash es un mazo que ya no me atrevería con él. A ver, Nairaiki puso en el chat un enlace
Simic se va de aventuras. Un vídeo que subí hace... no hace tanto. Y tiene pocas visualizaciones. No llega a 4.000. Y es del 18 de febrero de este año. De 2020. Pues no triunfó mucho. Digo pocas porque normalmente los vídeos míos de YouTube... son menos de 4.000 visitas. 4.000. Tiene 4.000 más o menos. Suelen ser bastante más... suelen alcanzar bastantes más visitas, quiero decir. No sé muy bien cómo intentar ganar esta partida. O sea, es decir, no sé si hacer el caballero de Fronte Roca. Yo creo que lo voy a jugar directamente como criatura, ¿eh? Lo voy a jugar directamente como criatura. Sí, en el Eiki ya lo hemos visto el vídeo. Bueno, yo he entrado y lo he mirado y he visto que tenía 4.000 visitas justitas. Tenía 3.900 y pico. Que me parecían pocas para ser un vídeo ya de este año. O sea, no hacía un año, ¿eh? Hacía 6 meses de ese vídeo. Bueno, no llega a 6 meses. Vale, ahí tenéis los decks, efectivamente. Exclamación deck para poder verlo en el chat. Dos mazos, vale. Ese cieno carroñero. A ver, yo voy a atacar con los dos. Y que él bloquee lo que quiera. Este no puede bloquear, por cierto, ¿eh? Que es una carta que se juega poco. Hacía tiempo que no la jugábamos. Y se nos puede olvidar. Yo voy a atacar con los dos y que él bloquee lo que quiera. No creo que bloquee. Y si bloquea al caballero de Fronte Roca, me vale. Aquí lo que pasa es que me acabo de dar cuenta de que le estamos dando pie a que el cieno carroñero crezca. Y eso a largo plazo, pues es un poco pesado. Si es una mono verde... creo que con los engendros del caos le humillamos bastante. No sé si tendría que haber jugado el regisaurio, quizás, pero es que no he jugado el regisaurio por las cartas que me obligaría a descartarme tan pronto, ¿no? Este bicho va a crecer bastante. De momento puede crecer ya 4-4. Podría bloquearlo y obligarle a sacrificar dos o sea, a sacrificar el turno para hacer el intercambio. Otro de los problemas de la mono verde es que ahora llevan el hechizo este de luchar, que da más X y luchar a una criatura. Es un conjuro, es muy bueno. Y con ese hechizo nos cruje. Afortunadamente sería un intercambio igualitario entre estos dos si lo hace. Vale, ha decidido... ¿va a luchar igualmente? El Primal Rage, dice Flowshares. Si se llama así en inglés, sí. Es que no sé ni cómo se llama en español ni en inglés, pero sí, el único el conjuro que ha salido en M21 de luchar, que se está jugando mucho en las mono verdes. Es bastante adecuado. Dice Rojoney, hoy le gané a una Rakdos Sacrifice. ¿Veis cómo lo tenía? La fuerza primordial. Lo raro es que en una Rakdos Sacrifice... es que lo raro es que te encuentres una Rakdos Sacrifice, es lo que quería decir Rojoney. Le ganaste gracias al cieno, pero ¿quién juega cieno hoy en día? En estas circunstancias. Me imagino que la última carta que jugaremos va a ser el Regisaurio Putrido. Que probablemente podremos intercambiar en un bloqueo con el Cieno Carroñero si es que hace falta. ¡Ey, Roten! Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues sí, Nico. A ver, lógicamente, es que la mono verde es muy buena baraja. Si también tiene arremeter, pues claro que me cruje, porque está intercambiando sus criaturas. O sea, me está matando mis criaturas sin perder él criaturas, lógicamente. Claro, si tiene cartas buenas, pues las tiene. ¡Hombre, Arrast! Muy buenas noches. 7 meses de suscripción. Buena noche. Buenas noches, Arrast. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Bueno, buenas noches no. Buenas tardes para ti. Y muchísimas gracias. Aquí estamos. Estamos, por cierto, para los que estéis entrando, para que nos situemos, estamos rankeando con los nuevos mazos tras las prohibiciones que ha habido sorpresivamente. ¿Hoy qué día es? Hoy es lunes. Joder, tuvo la remeter. Tenía que haber jugado el regisaurio desde el principio. Hoy es martes todavía. Vale, pues que fueron ayer las prohibiciones. Es que ya no sé ni en qué día vivo. Es que fijaos los removals que tiene la mono verde, ¿eh? Discontroller ha canjeado la carta del nacimiento de Merendi para decir buenas noches. Pues buenas noches, Discontroller. Muchas gracias por estar ahí. ¿Cuántas criaturas hay aquí? Ninguna. ¿Y aquí? Hay dos. O sea que esto puede crecer bastante.
Pero me vale el intercambio, ¿eh? O sea, si me quiere bloquear al caballero de la legión de Ébano, me vale. Porque le acabaremos matando solamente con el engendro del caos. No bloqueas. Vale. Vamos con el Regisaurio. Sube su cieno a 6-6. Pero como digo, lo podemos incluso bloquear si hace falta. Pero no va a atacar. No va a atacar porque lleva las de perder, ¿no? ¿Es posible que tenga otro arremeter u otra fuerza primordial? Pues puede ser que sea un mazo que solo lleva a removal. Puede ser. La mono verde de los removals. Sí, sí, el cieno lo necesita para bloquear. Salvo que tenga un removal, me mate el Regisaurio. Por ejemplo, puede hacer Vivien. Puede que tenga Vivien, me mate el Regisaurio limpiamente. Claro, lo que pasa es que el Caballero Legión de Ébano, con un removal, si nos robamos un removal, pega de... ¿Cuánto pega este? Pegaría de 9. Si robamos una tierra, el Caballero pega 9. Tiene opciones, o sea, es decir, todavía no está perdida, efectivamente. Bueno, tiene opciones si sigue con la inercia del removal, quiero decir. Cromlech, gana 2 vidas. Y le quedan 3 de mana. Ojo, si robamos filo vasco a Game Over también, que llevamos 4 filo vascoas en este mazo. Bestia enamoradiza, tal cual, 5-5. Bueno, 6-6, miento. Buen bloqueador. Mal atacador. Vamos, no va a atacar nunca más. Yo creo que merece la pena. Merece la pena el intercambio. O sea, que me bloquee siquiera el Regisaurio. El caballero va a ser inalcanzable para él. El problema es el caballero ahora, que pega 9, este caballero. Tiene que bloquear al caballero, que pega 9. Aquí hacemos el intercambio. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es dura. Está obligado a bloquear. Es letal, si no, el caballero. Él aquí se queda sin criaturas, y aunque gane 2 vidas y robe cartas extras gracias al Cromlech... No, este tienes que bloquear, no hay mucho que pensar. Bueno, de hecho tiene que bloquear a los dos, vamos. No es GG, porque ahora depende un poco de lo que él robe. Porque, a ver, si enlaza ahora, por ejemplo, criatura más removal... Bueno, aunque este ya aguanta 5 y este aguanta 4, es mucho... Mucho aguante, realmente. Pero sí, o sea, está bastante a nuestro favor, sí. No vamos a negarlo. El señor caballero rompe Stompy. Es que es brutísimo el caballero de la Legión de Ébano. Qué carta más bruta y rota fuera de estándar. Solo un año hemos podido disfrutarla. ¿Veis lo que decía? Puedo jugar una sola criatura. Gana dos vías. Roba carta. Entra como 2-2 directamente este 1-1. Protección contra... Tiene alcance, por cierto. Aunque esto tiene arrollar. A ver si robamos una filoascua o algo. Y resolvemos el problema. A través de la Tierra Media dice... Buenas. Uno aquí de luto por el gato. Y de fiesta por el Teferi. O sea, que eras amante del gato y odiabas al Teferi. Así que, bueno, una cosa por otra, tan compensado. Una filoascua estaría lindísima. Álvaro Girón, buenas noches. Estela Cero, buenas noches. F por Teferi, dice Tommy Cross. Lo echaremos de menos. Mucha gente va a estar muy feliz porque se vaya y otra gente, pues bueno, lo echará de menos, simplemente. ¿What? Esto no tiene sentido. Porque vas... Bueno, tiene alcance a Roya, claro, tiene alcance. El caballero sigue siendo el problema, que pega 10 y aguanta 11. Es un 10-11. Pero no a Roya. 10-11 que no a Roya. Le mata uno de los dos bichos, pero solo uno. Se está resistiendo, ¿eh? Se está aferrando a la vida. A ver si robamos filo a y se acaba la tontería. ¿Veis? Esta partida me estoy empezando a preocupar un poco, ¿eh? Venga, dame algo bueno, por favor. No es muy bueno, pero es algo. Al menos es una carta, ¿no? Nada, aquí el ataque es simple, no podemos atacar con este porque esto tiene alcance. Aquí bloqueará con el cieno, supongo. Exilia una criatura, gana una vida. A lo mejor le pilla un poco por sorpresa el lanzanera ejemplar.
No sé si utilizarlo para ganar yo un montón de vidas o mejor pillarle por sorpresa. Yo creo que es mejor pillarle por sorpresa, ¿eh? Que las vidas para mí tampoco van a ser tan relevantes. Lo malo es que con el Cromlech tiene dos cartas en mano. Con que juegue una criatura, roba otra carta extra, va a seguir jugando dos criaturas por turno. Y eso me está empezando a preocupar un poco. No hay mucho que pensar, él tiene que bloquear y ya está. Solo tiene que bloquear al caballero de la Legión de Ébano y listo. No voy a hacer la tontería de jugar el Lanzanegra Ejemplar así. Voy a intentar pillarle truco. O sea, voy a intentar pillarle por sorpresa con ese Lanzanegra Ejemplar, ya sea por jugarlo a final del turno o por jugarlo para bloquear un ataque suyo raro o algo. Sí, Acid House tiene razón. El Cromlech es muy bestia. Es tocar mesa y ganar partidas. Estoy de acuerdo. Ya lo he dicho que esto no estaba ganado todavía. ¡Ey, Poyupío! Manden un enorme saludo a todos los drugos de Magibloteca. Muchas gracias y muy buenas noches, Poyupío. Los dos tienen alcance y son enormes. Yo creo que se lo vamos a matar, ¿verdad? Con el toque mortal. Espérate. Si no bloqueo, le pasan 4 y 3, 7 obligatorios y se ve obligado a bloquear aquí. Y a él a mí no me mata. De todas maneras, creo que merece la pena. Lo voy a matar igualmente, ¿vale? Es que pasa mucho daño. Aquí pasan 6, ganamos 3, le matamos uno de los bichos. No sé si tendría que haberlo dejado vivo. Espero no haberme equivocado. Y Nanito Piccolini manda el siguiente mensaje a Magibloteca. Buenas noches, saludos desde Mostres. Muy buenas noches, Nanito Piccolini. ¿Qué tal estamos? Buenas noches. Un placer enorme tenerte por aquí. Tiene que bloquear a este, que pega de 10. Así que pierde el bicho. Supongo que en algún momento robaremos algo y podremos ganar la partida. Le dejamos a 6, pasamos turno. Y vamos a ver qué se roba ahora. Si se roba otra serpiente reptarroca, un gem racer. Vale, coleccionista de pieles is good. Lo que pasa es que roba otra carta. Es que el círculo no para. Ahí está. Pero le mata el 4-4 volador con un poco de suerte. Por favor, que robe dos tierras seguidas. En algún momento que robe tierra. Madre mía. Nos mata el engendro del caos, que es con lo que estábamos ganando. Es que al final nos ha ganado. Es que al final nos gana. Si no robamos filoascua, a ver, si robamos una filoascua ahora. Con filoascua sí ganamos. Venga, la filoascua. Dámela, por favor. Parece que el juego no está muy por el labor de darnos esa filoascua. A ver, está obligado a Chum bloquear. Le queda una carta en mano. Ya valerán el Cromlech. Es cierto, les quedará poco, ¿no? Para banear el Cromlech. Va siendo hora, ¿no? Está demasiado OP. Demasiado OP, digo, OP. Nos han remontado. A ver, nos han remontado porque hemos tenido una suerte nefasta, ¿eh? O sea, es que hemos jugado tres cartas en toda la partida. O sea, hemos casi todo el rato tierras. Que llevamos 4 filoascuas y 2 encantamientos del clan más 3 más 1 y volar. Ha sido mala suerte. Lo normal es que hubiésemos ganado la partida, yo creo, en otras circunstancias. Pero bueno, no siempre se gana. Segundo Cromlech para ganar otras 2 vidas extras. Eso significa que no tiene bicho en mano, supongo, ¿no? No puede pegar. O no ataca porque no tiene bicho en mano. Ahí ha tenido un poquito de mala suerte, que no ha enlazado. Hemos ganado, ¿no? No hemos ganado. No le matamos. Que le da antimaleficio, estoy tonto. Tengo que atacar, dejar que él bloquee. Lo que no sé es si matarles a Vivian. Vale, hinchamos.
¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pollo Pi dice, el sufre está roto. Lo que está roto es el juego. He clicado y no ha hecho la habilidad. Madre mía. Madre mía. No ha hecho el clic. He clicado sobre la carta para dar la habilidad y no ha hecho el clic o no he hecho el clic yo bien. Se me ha ido el dedo. O se me ha ido el dedo o se ha ido la habilidad. Bah. Pues nada. Vaya tongo. Sí, no, debe ser que no clique en la habilidad, ¿verdad? Pagué 3 y luego no clique en la habilidad. Pues nada. Bien jugado. Pues a otra partida. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada. Así es el juego. Jugamos otra partida. Solo gira las tierras. Marsal dice: Márcalo Te ya, da Reno dice, cuen de te lo que da he hecho. cuen. Lo que he hecho ha sido terrible. Dice Neo, no lo hizo y culpa el juego, qué vergüenza. No, no, pensé que sí le había dado, por eso lo decía. No, no, he sido yo entonces, he sido yo. Perdón, no me he dado cuenta. No he clicado en la habilidad, en serio. Omega Extremus dice, Aguan, Apeit, Después de Aglomerat. media hora de partida. Que además teníamos la opción de ganarla. Y la he liado ahí, en ese momento. Aquí lo malo es que él no va a bloquear, supongo. Bueno, vamos a probar suerte. Yo voy a atacar a ver si le apetece bloquear o algo. No creo que vaya a bloquear. Ah, pues sí, bloqueo. Qué bien, qué majete. Vaya regalo nos ha hecho ahí. Qué majete. Lo malo es que no vamos a poder matar a este zorro. Se nos va a ir de las manos el zorro. Va a ser un problema. Bueno, lo mataremos con un lanzar en el ejemplar igualmente más adelante. Pensé que sí le había dado la habilidad. Pero debe ser que no, claro, lógicamente. He girado las tres tierras. Y no he clicado en la habilidad. Le íbamos a matar la Vivian y a jugar el caballero. Aunque no nos llegaba el maná, creo que nos faltaba uno de maná para hacer todo. Me iba a esperar a su turno. Bueno, esta partida vamos a ver qué tal va. Joder, qué fail, ¿no? ¿En serio? ¿Me lo pones así de fácil? No, no me lo pones así de fácil porque tiene dos tierras enderezadas. Ciclará cualquier otra cosa y esto crecerá. Es raro no haber ciclado. Vale, no ha ciclado por un motivo. Necesitaríamos otro mana negro, ¿eh? Supongo que no va a bloquear. Y Benmont Alexander dice, antes de que olvidara un regalo para domingo, Antes de Santa que Claus era olvidara un real. regalo para domingo, Santa Claus era real. Eso es totalmente cierto, totalmente verídico. Tiglitic dice que mi rival no va a poder dormir después de la jugada maestra que he hecho antes. El que no va a poder dormir soy yo. Porque es posible que fuese la jugada que nos daba la victoria, ¿no? Le matábamos su bicho. Le matábamos su bicho. Y luego teníamos un removal en mano para matar al siguiente. De tal manera que seguramente ya era victoria, ¿no? Posiblemente. A lo mejor todavía perdíamos esa partida. Voy a pensar que con el Chrom Leech en mesa, ganando esas dos vidas extra que estaba ganando todos los turnos y las cartas extras que estaba robando, a lo mejor no ganábamos ni con eso. Voy a pensar eso, porque si pienso que he regalado, que he tirado la partida a la basura por haber clicado, por no haber clicado en la habilidad. Todo esto por no. Es que el juego es asqueroso. Porque si le dejas tú que gire las tierras, automáticamente te las gira mal. Y si te pones tú a girarlas, se te va la olla por la falta de costumbre. Como no las giro nunca, siempre las dejo todo. Otra montaña y cuatro cartas negras en mano. Siempre giro yo las tierras. Siempre giro yo las tierras y no tengo la costumbre O sea, siempre me gira el juego automáticamente las tierras y no tengo la costumbre de que me las giren automáticamente. ¿Cuántas cartas de ciclar tendrá en mano? A lo mejor le quitamos una carta de ciclar y le arruinamos la vida. No sé muy bien aquí cómo actuar. Es que tenemos tres montañas.
y cuatro cartas negras en mano. Es que es un problema. Venga, me la voy a jugar con la cruzada Puño Tormenta, a ver si rebasamos un segundo pantano. Y con el número del taladro le quitamos un resplandor de esos, un resplandor del Zenith se llama. Sí, Patricio Rival dice, no te sirve eso, le das más cartas de ciclar. ¿Cómo? No, le quito una carta de ciclar, no le doy más cartas de ciclar. Ah, dices esto, que le doy más cartas de ciclar. Ah, no, no. Ah, ya, ya sé que él va a robar más cartas, ya. Pero la cuestión es si con esto le quito el resplandor del Zenith. A lo mejor es suficiente. Se llama así, Zenith. Resplandor del Zenith. Lo que no recordaba con seguridad era resplandor. Si era resplandor del Zenith u otra cosa. Glorious Magma, no, contigo no voy a jugar. Bueno, ni contigo ni con nadie, lo siento. Porque hay un día a la semana, que es el día de jugando con Drugos, que es los domingos por la noche, que es cuando juego con todo el mundo. War666, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Hay que seguir un orden. Y no hemos robado el maldito pantano otra vez. Es que estoy alucinando. Voy a atacar con todo. Ataco incluso con el campeón ferviente. A ver si lo quiere bloquear. Si lo quiere bloquear me da igual el campeón ferviente. Madre mía, el mazo de ciclar... Ah, no ha bloqueado. Se queda a uno. Es verdad que no sirve para nada esta carta. Porque si le quito un resplandor del Zenith, pues robará a otro. No sé si jugar el Regisaurio para tener más fuerza para el siguiente turno. Venga, vamos a hacerlo así. Igual 666 que hasta la carta de la tortuguita. Vamos a ver. Ey, Alberasi, ¿qué tal? Ha canjeado la carta de no te enojes. Buenas, me quedo poco hoy hasta las 12. Abro yo directo. ¿Ah, sí? Pues ¿tú haces también directo? ¿Cómo? Naileki dice... Es la única forma de que no gane vidas. Así no recupera vidas. ¿Pero qué dices? ¿De qué hablas? ¿De qué habláis? O sea, si yo le tiro esto, él en respuesta me hace el Zenith y... ¿Cómo que no recupera vidas? No entiendo qué habláis. O sea... Naileki me dice, te gano. ¿Para qué viene eso ahora? Pero no entendéis que esto, de verdad, a veces flipo con vosotros. Que es un instantáneo. Si yo le tiro el número del taladro, en respuesta me tira el instantáneo y gana las vidas y me hace los daños. No sé. No era tan complicado, ¿no? Lo que alucino es eso, que hay en plan gritándome ahí en el chat, ahí en mayúsculas, poniendo, ah, ya, ya, lo has hecho mal, no sé qué. Poyupio dice, pide disculpas. El otro día fui a una fiesta y vi a mi novia besándose con otro, pero no le dije nada porque estaba mi esposa. Si robamos un filoascua, un maldito filoascua, hay que ganar la partida. Alberto García Martín dice, las centrales nucleares procrean como partículas. Porque se aburren mucho las centrales nucleares y no tienen nada mejor que hacer. Pues ya está, ya hemos ganado. Ah, que nos falta un mana negro. Que nos falta el mana negro. O sea, que no hemos ganado. Nos falta un mana negro. Ay, Dios, la verdad es que la partida anterior ha sido de una mala suerte. ¿Pero este mazo lleva los cuatro filoascuas? Sí, lleva cuatro filoascuas. ¿Y cuánto mana negro lleva? Lleva 10 pantanos y lleva 10 montañas. Quizás lleva demasiadas montañas. No, pero es que tiene que llevarlas. Tiene que llevar las montañas para poder jugar filoascua. Esa filoascua que no nos sale nunca. Esa. No, este es imbloqueable. O sea, este tiene amenaza, quiero decir. Pues tengo que hacérselo a este. Alberto García Martín dice, estás más nervioso que Marco en el sorpresa sorpresa. ¿Os imagináis que le quitamos ahora? Ahora sí es cuando hay que jugar esto.
nos quedan 2 de vida. Nos gana igualmente. Porque juega. Duosino dice, juega es esto. El que elige el alcalde, juega esto y cicla 2 cartas. Y nos gana. Sean los vecinos el alcalde. Ah, Dios, qué mala suerte. Qué mala suerte. Qué mala suerte estas 2 partidas. Ha sido increíble la mala suerte que hemos tenido en esta y en la anterior. Mira que lo hemos jugado bien. Menos mal que no os he hecho caso. Porque no dabéis ni una, Es increíble. Hemos estado cerca de ganar al final y todo. Sí, Magic Nexus, por supuesto, la Temur Aventuras no es que vaya a recuperar su antigua gloria. Es que realmente seguía siendo buena y ahora va a ser la mejor baraja del formato. Y cuando rote estándar seguirá siendo el mejor mazo del formato. Es que está cantado, o sea, es un mazo que ya está hecho y que no pierde ninguna carta. Es un mazo que seguía siendo relativamente bueno y seguía jugándose. Venga, va. Salimos nosotros y la mano es bastante potente. Sí, Nanito Picolín, estoy de acuerdo. Con una mono verde subes rápido a platino, diamante o a mítico. Realmente con cualquier mazo. Si es que no tiene mucho misterio llegar a mítico en Magic Arena. Pero mono verde es una buena elección. Es un mazo que va a ganar muchas de las partidas fácilmente. Sí, la de ciclar también es un mazo que va a llegar a mítico fácilmente, por supuesto. No tiene sentido jugar el mazo de altares, lo siento. Sigue siendo mala idea. Estoy pensando si tirarle el número del taladro. Creo que lo voy a hacer este turno. Es que no me hace mucha ilusión. Vale. Anax, Filoascua. Incluso el propio campeón ferviente no es tontería quitárselo. Le quito el campeón ferviente y por un motivo. ¡Ey, Poyupío! ¡Muchas gracias! 5 cofres de la naranja mecánica. Muchas gracias y mucha suerte con ellos. ¿No os habéis dado cuenta de que no tiene tierras en mano? Si no roba tierra, no puede jugar ninguna de las cartas que tiene en mano. Y además, tengo otro número del taladro para quitarle seguramente el Anax. A ver, no ha robado tierra. Le voy a quitar. No sé si quitarle el Scoop Brasas y jugármela a que no robe Anax. A que no robe tierra para no poder jugar el Anax. Me la voy a jugar. Porque esta partida pinta mal para nosotros. Fijaos que no tenemos nada. Robo tierra. No tenemos nada. Entonces, la mejor opción posible, yo creo que era con diferencia lo que hemos hecho. Ey, Poyupío, he sacado de la cárcel. Ahora puedo sacarme de la cárcel unas 9 veces más. Venga, Poyupío, te saco de la cárcel entonces. ¿Estabas en la cárcel en serio? ¿Quién te ha metido en la cárcel? No estabas en la cárcel. Ah, eras dios del universo. Vale. Pues asciendes de dios del universo a dios de la destrucción. No podemos ganar esta partida. Ya es imposible. Nada, esta partida está perdida. Teníamos muy mala mano desde el principio. Y ya hemos perdido porque hace Filoascua y nos mata. ¿Cuánto pega? Pega infinito, ¿no? Ni siquiera ha bloqueado. Pues nada, nos ha matado. Nos ha matado de cuarto turno con Filoascua. La verdad es que ha sido una serie muy bestia. Vaya mala suerte estamos teniendo. ¡Ey! Un sobre. Vamos a abrirlo. A ver si el sobre nos da un poquito mejor de suerte. Un poquito de mejor suerte. Porque vaya tela. Vale, comodín mítico, lo mejor que te puede salir de un sobre. Nos ha salido lo mejor que puede salir de un sobre, que es un comodín mítico. Vamos a cambiar el mazo. Me está disgustando bastante el mazo, ¿eh? ¿No? Bueno, espérate, vamos a jugar una partida más. Es que yo creo que estamos teniendo muy mala suerte, que lo normal es jugar bichos y Filoascuas, y es que no está saliendo eso. Pregunta Nico, ¿verde o azul? ¿Cuál es el mejor color ahora mismo? Difícil pregunta. Teniendo en cuenta todos los bans que le han caído al verde y al azul.
Venga, va, nos la quedaremos. La cuestión es aquí, ¿nos quitamos tierra o no? No, no voy a quitarme tierra. Vamos a ver si nos sale una buena partida, porque vaya tela, estamos teniendo mala suerte. Dice Ramiro Hernán, ha salido mucho hoy el comodín mítico. ¿Cómo que ha salido mucho? ¿Y a qué te refieres? Venga, cruzada, puño, tormenta. No sé quién aprovechará más las cartas extras que va a dar esta carta. No sé si él o nosotros, pero vamos a probar. ¿Es un azul blanca? ¿Es un azurius de control? No, es un azurius de ganar vidas en Ranked. Ojo, poca broma. Nadie se lo esperaba. Vale, aquí lo que puede ocurrir es que él tenga ritual del Hollín. Perdón, ritual del Hollín. Rasgar el cielo dentro de dos turnos y nos mata el engendro del caos. Pero si es un mazo de criaturas, puede que no lleve removal masivo. Vamos a ver. Nanito Picruni dice que le han jugado tres regisaurios en una partida. Y en el quinto turno los tenía en mesa los tres. Esto es coste 4, aunque entre por 3 de mana. ¿Creéis que tendrá removal masivo? No, no tiene removal masivo, porque no habría jugado bicho, supongo, ¿no? Así que vamos a tirar hacia adelante. ¡Ojo! Ah, tenía que jugar campeón. No, no tenía que jugar campeón ferviente, porque si lo jugaba no me daba para... No me daba para Filobascua. Le dejamos a 1. No, esto ahora es el mantenimiento, ¿verdad? Es al comienzo de mi mantenimiento. Le dejamos a 1. Dice Nico, ¿crees que la Azorius Flyers va a ser jugable después de las rotaciones? Yo creo que no. Le ha puesto los grilletes a la Filoascua, ¿no? ¿Le ha puesto los grilletes a Filoascua o no? Se los ha puesto a Filoascua. Yo creo que nuestro rival no sabe cómo funciona la carta. Nunca había visto ponerle unos grilletes de fe a un equipo que ya está equipado. Es un error de novato, pues este rival está jugando un mazo Azorius de ganar vidas con nido de grifos y el problema que da un poco de pena que no sabe las reglas, que no sabe que esto no es una habilidad, que lo del los grilletes de fe son solamente para habilidades activadas. Pues sí, Neo, no tiene nada que ver misclick con un error de reglas, con no sabes las reglas, y digo, si no tiene ninguna culpa, si... Es un fallo que habrá aprendido ahora, habrá aprendido la reacción. Están juntas, es normal que la haya dado sin querer. Ah, pues podría ser que la haya dado sin querer. No había pensado que pudiese, también perdía igualmente, porque le poníamos el filo al otro y también le matábamos, que tenía encima amenaza. Pero no había pensado que podría ser un misclick. ¿Tú crees que puede haber sido un misclick? Yo creo que si hubiese sido un misclick, habría concedido automáticamente. No se hubiese quedado esperando a ver si atacaba o no atacaba. Él se ha quedado esperando como para bloquear. Así que yo creo que no ha sido un misclick. Yo creo que no lo sabía. No bloquea. No sé si voy a tener oportunidad de jugar estos números del Trador. Uno de los problemas de este mazo es el tema del mana. Estoy teniendo problemas todas las partidas con los dobles negros, dobles rojos y cosas de ese estilo. Mira, no me esperaba para nada un arrecife despertado este turno. No voy a jugar los números del Trador, creo. Porque como TV no tiene... O sea, lo peor... Más duro que nos puede jugar es un Omnath, ¿vale? Por ejemplo, y matarnos un caballero de la Legión de Ébano. Entonces vamos a jugar Engendro del Caos. Y ya el siguiente turno, si acaso, hacemos los dos números del taladro, quitándole los dos elementales que tenga en mano, que van a ser el Caballero de las Espinas, el verde. Sí, claro, Neo, yo he dudado si lo había hecho mal o no, porque era una jugada sin sentido, porque no se ve bien. Pero vamos, yo creo que no. Yo creo que él lo ha hecho a posta. Ha puesto esa en la Filoascua. Porque ya digo, la ha jugado, plácidamente ha jugado su turno.
y ha dado turno, como esperando bloquear y tal, ¿no? ¿Qué puede ser? Nunca lo sabremos, salvo que lo localicéis y se lo preguntéis a él directamente. Si queréis, podéis localizarlo y preguntárselo directamente. Ah, voy a hacer el doble block. Yo... Ah, no, hace un block a cada uno. Vale, perfecto. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. A él, por supuesto. El caso es que también carece un poco de importancia. Yo creo que le voy a quitar los dos elementales. El Omnath, con el cual nos mata bichos. Le quedan 8 de vida. Sí. Es que al registrar nos lo puede bloquear fácilmente. Y no sé si tiene 5 de maná. Le voy a quitar el caballero de tempestad. Y bueno, podrá jugar un arrecife despertado, obtener un poquito de ventaja. El Uro, si roba tierra enderezada. Porque ojo, no tiene tierra enderezada, no puedo hacer doble hechizo. Salvo que juegue tierra enderezada. Tigly Tig sigue dándole vueltas a lo de que yo esté todo el día pensando en algo, ¿no? Dice, o quizás lo hizo a propósito para que te quedes pensando todo el día en eso y arruine tu concentración. Pues puede ser. Sí, también puede ser eso, Neo, sí. Que él pensaba que lo había puesto sobre la criatura. Pero era letal con la otra criatura también, ¿no? Si movía el filo ascua a la segunda criatura que quedaba. ¿Ha encontrado tierra enderezada con el Uro, en serio? Qué suerte. Vale, el siguiente turno viene un ultimátum. Venga, filo ascua. Pero es que le pasa este mazo con las filo ascuas que no salen. No he echado cuentas de si le da el maná para jugar el ultimátum. Es doble verde, triple azul. Sí, tiene de sobra. Venga, a ver si robamos filo asco o algo. Es que también no estamos consiguiendo finiquitar las partidas, no estamos consiguiendo cerrar las partidas porque estamos robando bichos, tierras y no acabamos de robar nunca una filo. ¿Cuántas filo ascuas ganadoras hemos hecho? Es que hemos hecho 0 en 10 partidas. Llevamos 10 partidas a lo mejor. Y hemos hecho 0 filo ascuas ganadoras. Ya me entendéis, de estas filo ascuas que dicen, mira, la juego y te gano. No hemos hecho ni una, 0. En un mazo de 4 filo ascuas, un poco raro. Mira, Javier SR ha jugado mi Golgaria Stompy, mi Golgaria agresiva, y ha ganado 4 de 5 partidas. Pues me alegro, enhorabuena. Es mala, yo creo. El mazo ese que inventé yo de Golgaria Stompy no creo que sea bueno. Pero bueno, tampoco está mal. O sea, tampoco es un mazo malísimo, ¿no? A ver, esto tiene alcance, ¿eh? El caballero de las espinas. Tenemos que robarnos algo, un removal o un dopador o algo. Vamos a ver. Nanito Picolini dice, hoy he perdido 3 partidas contra el mazo de elementales. Pues quizás yo hoy pierdo también otra, ¿eh? Y nos juega el Uro desde el cementerio, es un 6-6. No, es desde la mano, vale. Suba 9 de vida. Vamos a ver. Ay, con lo fácil que sería robar filo ascua. Se acabarían todos mis problemas. Es increíble, pero es cierto. Es cierto, en la partida anterior gané gracias a Filoasco porque el rival le puso los grilletes de fe a la Filoasco. No lo había pensado, pero sí. Ahora lo malo. A ver, seguimos ganando con Filoasco. Depende de lo que él juegue, ¿no? Un Uro va a caer seguro, va a subir a 11 de vida. Seguiríamos siendo letales con el engendro del caos si robamos filo ascua. Me estoy rayando mucho con este mazo, ¿eh? ¡Ay, mira una chandra! Me estoy rayando un poco ya con estas partidas. Omega Extremus propone iluminar el escenario en lugar de la cruzada puño tormenta.
nunca lo he visto jugar a eliminar escenario en este tipo de mazo, pero tampoco parece una locura, ¿no? No mata nada. Mira, casi me gira mal las tierras ahí. Bueno, no, es que no tiene otra opción de hacerlo, claro. No entendía muy bien la jugada del rival, de hacer menos 3 con Chandra y no matar nada. Sí, se ha matado una criatura él, se ha matado la gansa. Doble Chandra, madre mía. Yo creo que ya perdemos. Nos ha jugado doble Chandra. Nada, ya juega el Uro, ya sube 11 de vida, tiene al Chandra y perdemos. ¿Es normal? No, no es normal. Increíble, increíble. Vaya, vaya mala suerte. Vamos a cambiar de mazo. No funciona, ¿eh? Ha perdido todo el mojo el mazo. También pensando una cosa, que estamos probando los mazos nuevos tras la rotación. Bueno, nuevos no. Reprobando los mazos que ya fueron buenos. Y el Rakdos de caballeros ya no es lo que era, ¿eh? No funciona igual que antes. Vamos a probar este Gruul de aventuras, a ver qué tal, ¿no? No, Temur Aventuras no, que Temur Aventuras... Es que Temur Aventuras la hemos seguido jugando más o menos siempre. No es ninguna novedad jugar la Temur Aventuras. Finjue, pues te ha hecho la 13-14 con esas dos Chandras, sí, la verdad es que sí. Pero vamos, la partida la ganó cuando tiró el ultimátum y cuando yo, pues, no he robado nada. O sea, bichos random. Y la clave del mazo es que, a ver, si no tienes el mojo un día que no te sale nada, pues no te sale nada, no puedes ganar partidas. Vamos a ver, esta Gruul de aventuras tiene mucho de Gruul agro, otro mazo de 4 filbascuas. A ver si sale alguna. Ya digo que hemos jugado 10 partidas con la Rakdos de caballeros y no hemos ganado ni una sola partida con filbascua. Claro, a lo mejor ayuda el no haber ganado ninguna partida. Sí, no es tan aventuras este mazo. Porque no lleva los Lucky Clover, ¿no? Lo del trébol de la buena suerte. Nanito Picrón ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo. Una Monogreen o Zolith, por favor. Vale, voy a buscarla, ¿vale? Voy a buscar una Monogreen de Ozolito. Porque el listado del mazo... El mazo... O sea, no tengo el listado ahora mismo a mano, lo tengo que buscar. Venga, vamos a sacarnos esta mano, que no tiene rojo. Me acabo de dar cuenta de que la mano no tiene rojo. O sea, no podemos hacer bestia de primer turno. Pero bueno, lo podemos hacer más adelante. Vale, pues ya tengo preparado el mazo mono verde. ¡Anda! Ya tenemos mana rojo. ¡Qué suerte! La verdad es que la mono verde de Ozolito aquí en el canal la jugamos bastante y ganamos un montón de partidas, no sé por qué, pero un mazo que funcionó mucho porque la jugábamos antes de que se pusiese de moda la mono verde que se está jugando ahora, la mono verde Stompy. A ver qué le hemos quitado. ¡Ey! Un choque. Oh, esto es gloria. Es una Izzet, una Izzet Spells, y le hemos robado un choque con el ladrón. Tiene que matar a esta donde los ricos o se la liamos. Sí, por cierto, en la semana que viene, bueno, en 10 días, mejor dicho, en 10 días, sale Amon Kett Remastered. Jugaremos Amon Kett Remastered Draft, por supuesto. Ha pillado un choque. Estoy pensando qué jugar. Es que creo que jugar un 5-5 es mejor que jugar el choque. También podríamos jugar el 3-1 y el choque... Bah. Voy a meter un 5-5 en mesa y el choque no lo jugamos. Prefiero un 5-5 en mesa este turno que hacerle dos daños a él con un choque, que no ganamos nada. Le hemos dejado un Arset con un contador porque con un contador ya no nos afecta, dado que este mazo creo que no lleva nada de robar cartas, salvo los posaderos. No, no lleva ni posaderos. Es cierto. Ah, sí, sí, ya posaderos. Excepto los posaderos, pero como no tenemos ningún posadero ahora mismo, pues la Arset, oiga, no es ningún problema. Voy a jugar antes de nada un token 1-1 para que no nos lo pueda matar con el choque al que ya tenemos.
Bueno, sí, por poder lo pueden atar, quiero decir, pero que no nos impida atacar con la bestia enamoradiza, ¿no? La Narset que se quede ahí no nos estorba. Y si hace falta matarla, la podemos matar incluso con el gigante aplastahuesos en otro momento. Vale, entonces ahora yo creo que ya sí vamos a atacarle. Pegamos bastante, por cierto. Haga lo que haga. A ver, puede tener ladronzuelos atrevidos en un mazo Izzet Spells. Aunque parece una Izzet. Nos mata uno de los 1-1s, ¿vale? Y explosión. Expansión, perdón. Vale, chachi. Pues nada, así es la vida. Nos mata los dos 1-1s. Para él tampoco es una grandísima jugada. Y el choque lo sigo dejando ahí, ¿eh? Hago mucho más daño con el más 2, más 0 del caballero y jugando el caballero. Pues nada, tenemos un 5-5 que no hace nada. Las bros de ciclar van bien. Pregunta Roten por ellas y además es un mazo que yo, ya sabéis, aquí en el canal he recomendado bastante, ¿no? ¿Tendremos más sorpresas este turno? A ver, ¿cuánto...? No, porque si tuviese cualquier cosa lo habría matado ya el turno anterior. O sea, lo habría matado antes de la... En la fase anterior, quiero decir, en la fase principal, antes de atacar. Vale, pues yo creo que podemos jugar a este señor. No hay criaturas. Me acabo de dar cuenta de que no hay criaturas en los cementerios. Y Leandro Lim, muy buenas noches, Leandro Lim, un saludo, ¿qué tal? Bienvenido, que nos saluda con la carta de Streamluts. Drugos Livers, buenas noches, dice Corvus Marek. Pues muy buenas noches, Corvus Marek. ¿Qué hago ya? Le voy a gastar, yo creo, ya el choque a la cabeza, venga, va. Es que si no, no lo gastamos nunca. Nos ha contrarrestado el cieno, que no me lo esperaba, la verdad. Sí, el mazo de ciclar en Best of One es muy bueno. En Best of Three, si la gente va con banquillo... Es que no sé si la gente en Best of Three va con banquillo contra el mazo de ciclar, pero va, los banquillos de, o sea, los banquillos contra cementerio te hunden, claro. O sea, todo el mazo de ciclar, bueno, todo no, pero una gran parte se basa en lo que tienes en el cementerio. Los bichos son fáciles de matar, los que tiene el mazo. ¡Oh! Pues ha perdido... No ha perdido del todo. Le dejamos a uno. Roba dos cartas, nos mata el caballero. Vamos a ver qué robamos. Pues mira, hemos ganado la partida. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte. Tuvimos suerte que nos salió un 1-1 y pudimos atacar con la bestia enamoradiza. Ah, subir de oro a platino es muy fácil porque te van dando 2 puntos con cada victoria. Hay muchas cartas que destrozan el cementerio y que por tanto destrozan el mazo de ciclar. Vamos a jugar otra vez este mazo, pero es cierto que tiene poco de ciclar. No poco, pero le falta el trébol de la buena suerte y sin ese trébol es menos de aventuras el mazo. Pregunta Iván FR, ¿qué me estoy encontrando en el meta? Yo creo que uno de los mazos que más nos estamos encontrando es la Mono Red. Mono Red, yo diría que es lo que más nos estamos encontrando, seguramente. Irónicamente, la Izzet de hechizos, ayer vimos varias y hoy también hemos encontrado una. De momento, una o dos. No estoy seguro si ha sido una o ha sido dos. Nico de CS. Nico-de-CS- dice, una cosa es ser solidario y otra ser solidario a cambio de nada. Eso mismo digo yo. Me voy a quitar... Me voy a quitar el colecista de pieles porque es que no hace nada con esta mano. Va a ser 1-1. Vale, ¿veis? Otro mazo de hechizos. Montaña, salir por la fuerza. Es lo que decía, ¿veis? Otra Izzet de hechizos. No creo que sea un buen mazo, pero sí que la gente lo está jugando. Vale. Uy, qué robo más bueno. Edge, cuidado que casi me equivoco.
Ahí le quedaban, tenía menos cartas, tenía la misma cantidad de cartas que nosotros. Ahora hacemos bestia enamoradiza. Y el siguiente turno ponemos un 1-1. ¡No! Se ha quedado sin cartas en mano. Venga, va, pues el siguiente turno ponemos un 1-1 y ya tenemos un 5-5 atacando. Claro, ahí es lo que dice Neo. La clave es esa contra la... el resplandor del cenit, la clave es en respuesta a que lanza el resplandor del cenit, le exilias el cementerio. Venga ya, qué pesado, ¿no? Y ojo que se nos empieza a acabar la chicha a nosotros que solo robamos tierras. Bueno, si nos mata el 1-1... pues otra vez tenemos un pisapapeles. Un pisapapeles muy grande, pero un pisapapeles que no ataca ni nada. Mira los dracos. Qué gracioso volver a ver los dracos, ¿eh? Hacía tanto que no los veíamos. Pues pega ni más ni menos que de 6. Venga ya. Más tierras. No me lo puedo creer. No puedo permitirme atacar con el 1-1 porque lo va a bloquear. ¿Me bloquea? ¿En serio? No me esperaba ese bloqueo. Vamos a hacerle 2 daños a él y jugamos al gigante aplastahuesos. Este mazo, ya me río porque digo, este mazo, al igual que el mazo anterior, lleva 4 filoascuas, aunque no nos sale nunca ninguna. Hey, Draw Artis, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué se ha descartado? Hay un Fénix, mira, justo lo que iba a deciros. Si había Fénix o no había Fénix. Sí que hay Fénix, sí. Es que el siguiente turno se va a quedar sin cartas en mano. Mejor el ladrón de los ricos y ataco y punto. Me ataco con todo. Guardarme el ladrón de los... ¿Veis? Hemos hecho bien. Guardarme el ladrón de los ricos ahí y tal. Nos ha bloqueado el gigante para prevenir daños. Y ya digo, es que no va a hacer nada porque él ya siempre va a tener 0 cartas en mano. 0 cartas en mano. Como mucho una. Nosotros vamos a vaciarnos esta carta de la mano, supongo. Esperamos que él anda ya con 0 cartas en mano. El ladrón de los ricos no va a disparar su habilidad, probablemente. Se murió, pero ¿cuántos lava espir... ¿cuántas espirales de lava nos ha tirado? ¿Lava coil? 3, nos ha tirado 3. ¡Ay, vuelve el Fénix! Juega 3 hechizos este turno. Bueno, vamos a matarle uno de los Fénix. A ver si no lo recupera. Y la carrera de vidas ahora mismo está a su favor. No, Tar, no. Sí, sí, sí. Esta partida... no estamos teniendo mojo. Si robamos filoascua, no ganamos. Le dejaríamos a uno con una filoascua. Cómo molaría, ¿eh? Robar filoascua en un mazo que lleva 4 filoascuas. ¿Alguien me ha prohibido esta noche jugar filoascuas con la carta de Strinduth de prohibir cartas? Joder, venga, ya no me lo puedo creer. Y seguimos robando tierras, o sea... pues nada. Dice Javid en el chat antes de que ocurriese. Te vas a robar tierra y lo sabes. Y así fue, y así fue. Bueno, no pasa nada. No me agrada mucho este mazo. Creo que es mejor una Grul agro tradicional o la Temur de aventuras. Vamos a probar otro mazo. O sea, de momento. La Rakdos de caballeros no me ha gustado. La Gruul de aventuras tampoco. Vamos a probar la Golgari aventuras. Yo creo que con esto ya sí que va a cambiar un poco la cosa, porque es un mazo que funciona de otra manera. Caballero pantano pútrido, posadero de extremo duro, orden de la medianoche, que hace es el de recuperar criaturas del cementerio. Druida del paraíso, regisaurios, abrazo demoníaco, jinete homicida, bestia enamoradiza, un par de Garrux, 4 bestias enamoradiza, buscadas, perdón, y 2 Cromlech. Venga, este mazo tiene buena pinta. Espérate, vamos a cambiar la imagen de fondo. Vamos a poner el Garrux. Vamos a ver qué tal va. Dice Neo que el mazo no es bueno desde que prohibieron
Dice desde que roto el avión a vez. No sé si lo has puesto irónicamente o por error. Dice desde que roto el avión una vez. Domingo, me debes una monogreen. ¡Ay, va! Se me había olvidado, lo siento, la mitoprini. Espérate, espérate, la cancelo. Me había olvidado, la tengo aquí preparada. Finjue, pues uno que se va. Que mañana hay que coger barco. ¿En serio? ¿Te vas en barco? Perdona, Nanito Piccolini, se me ha olvidado completamente. Ya está. Ozolito. A ver qué tiene exactamente este mazo de Ozolito. Ah, vale, es la Ozolito que ya jugamos nosotros aquí en el canal. La subí un vídeo en YouTube hace un tiempo. Yo creo que no lleva cartas de M21. Pero no vamos a meterle cartas de M21. Vamos a jugar a tal cual está. ¿Cómo? Ah, vale, que no tengo sideward, pero no importa, vamos a jugar Best of One. Celta Draco canjea la carta de Gatwick el machito. De momento vamos ganando la guerra, ¿en serio? Genial, nos hemos puesto por delante en la guerra. Estoy muy contento por ello. Venga, vamos a jugar el mazo Zolito, perdón, Nanito Piccolini, lo siento. Me he distraído con otras cosas y se me ha ido totalmente a la cabeza. Espérate, ¿se está oyendo de fondo? Vale, ya está. Quitado, se oía un poquito ligeramente de fondo. Vale, la primera mano no lleva Ozolito, pero no es mala salida para este mazo. Y nos la vamos a quedar. Pues genial, ya vamos ganando la guerra de Vikings. Que sepáis que los juegos que estuve patrocinando el mes pasado aquí en el canal, que fueron Vikings, War of Clans y Raid Shadow Legends, ¿vale? Vikings y Raid, los sigo jugando. Y hemos hecho clanes y en los dos clanes pues seguimos jugando de forma, digamos, regular. Regular, quiero decir, así, mal y tal. Es broma. No, que seguimos jugándolos habitualmente, quiero decir. A ver, si él se queda enderezado, no voy a hinchar al guardián de la cámara de crecimiento. ¿Os acordáis de lo buena que es esta carta? De todo lo que se jugó en su momento. Se jugó muchísimo. Quizás juego a la serpiente recta roca. Yo creo que sí. Sí. ¿La tendría que haber jugado antes de atacar? No. Bueno, sí, la tendría que haber jugado antes de atacar. Es que he cambiado de idea. Tendría que haberla jugado antes de haber atacado y haber hecho un daño más con el coleccionista de pieles. Pero bueno. Si le gasto chispa, me vale. Si gasta un choque para matar a esa serpiente de Tarroca, le hemos hecho un 2x1, que por mí ha encantado. Ah, no, lo ha hecho para iluminar el escenario. Dice Neo que hay que pensar una cosa respecto a los mazos que estoy jugando, que me parece un razonamiento muy inteligente y muy, muy importante. Dice que, ¿recordáis cuando ayer preguntaron qué sobres comprar y Neo recomendó el Drain? Pues eso, que la mayoría de cartas que estoy jugando son del Drain. Estoy totalmente de acuerdo, Neo. El Drain es la clave. Porque el Drain, además, es que solo el Drain te da los mazos de aventuras, ya sean Temur, ya sean Golgari, ya sean Gruul, pero los mazos de aventuras, que hay diferentes versiones, Simic, hay versiones de todo tipo, ¿no?, de aventuras. Voy a meter la bestia a buscar en mesa, es que es demasiado como para no ponerla en mesa. Vamos a atacar así. Tendría que haber hecho el doble block, yo creo. Al menos al coleccionista de pieles. Porque ahora ya el siguiente turno con esto aquí, mutado, ya pierde. La mayoría de baneos son del Drain. El Drain tiene algunos, pero no... Pero vamos, hay de todas las colecciones realmente. Bueno, no, tendría que repasarlo ahora mismo. ¿Harás algún directo de Vikings?, pregunta Nico. No, no creo, porque el juego de Vikings para hacer un directo... Es que no es un juego para jugar en directo. Yo creo. Sería muy aburrido hacer un directo de Vikings, porque realmente es un juego en el que la mayor parte del tiempo no estás realmente jugando, estás haciendo, o sea, es decir, pones una cosa a construirse, pones una cosa a investigar, haces un ataque a un sitio, haces otro ataque a otro sitio y apagas el juego hasta dentro de una o dos horas o seis horas que vuelves a entrar. No es un juego de venga, vamos a hacer tal jugada, tal cosa, no, no es de eso. ¿Nos mata? Estoy empezando a preocuparme. Es que tiene mana infinito con ese doble evaporador. O sea, si tiene filo ascua... ¿Cuántos atacantes tiene?
Tiene tres atacantes ahora mismo con Filo Ascua. No, no nos mataba él porque estos tienen mareo, los dos bichos más gordos. ¿Por qué está dopando al Anax? Que no tiene mareo. O sea, que tiene mareo, perdón. Es la parte que no me cuadra. Le ha dopado al Anax con los caballeros de Fuente Roca. A la bestia buscada prácticamente no puede bloquearla nadie. Solamente a la bestia buscada únicamente la puede bloquear el Anax. Y como tiene, si le pongo esto, tendría arrollar, le haría. No, también puede bloquearla con el evaporador a la fuga. Madre mía, vaya turnazo ha hecho, ¿no? Yo aquí voy a perder todo. Es que creo que ya no podemos ganar. ¡Ey, Freston Prido! El canje de la carta dice con todo domingo. Esta carta ya está perdida, yo creo, ¿eh? Ah, bueno, podemos romper el Anax, claro. Es cierto. Espérate, si quiero cambiar de idea, ¿puedo cambiar de idea? ¿Puedo cancelar? Ya no me deja cancelar. Podría haberse puesto a la bestia buscada, matar el Anax. Pero ya no puedo cambiar, claro. Tampoco me valdría. Bueno, ya está. Claro, claro, no había querido que le matamos el Anax. Esa es la parte buena del asunto. Y entonces tenemos un 7-7 que arrolla, un 4-4 que solo puede bloquear con el vaporeador, que lo pierde. Atacamos así. A ver qué es lo que bloquea. Ese también arrolla, por cierto. Celta Draco dice, lo genial de hacer unos cuantos vídeos es como hacer los setups, solo eso es mucha tela y solo hay vídeos en inglés. Pero hay que saber mucho del juego, es que yo creo que no sé, yo no sé suficiente de Vikings como para ponerme a hacer vídeos de verdad de ese estilo. A ver si se equivoca y no se da cuenta de que el coleccionista de pieles tiene arrollar. Y el destruir gemas también tiene arrollar. Nada, es que no podía ponérselo a la bestia buscada. El destruir gemas porque no avanzábamos nada, o sea, nos quedamos con un 4-4 igualmente que podía bloquear con esto, por ejemplo, y ya está. En cambio, poniéndoselo a este, como tiene arrollar y se hace muy grande, se hace 7-7, sí que es un verdadero problema para él. Es que fijaos, estos bichos no pueden bloquear y está obligado a perder el Torbran en estos bloqueos. Nos llevamos todo por delante. Bueno, él también nos mata todo, no, casi todo. ¿Por qué tengo que hacer esto yo? Vale, perdemos todo. Ay, Simose también. ¿Ha bloqueado mal? ¿O no podía ganar? No tenía un bloqueo con el... Ah, es verdad, si le doy a arrollar a la bestia buscada con toque mortal, pasaban siempre tres. Bastaba con que hiciese doble block. Y no le matábamos. Y bueno, sí. A lo mejor también habría valido. O habría sido incluso mejor, ¿verdad? Pues sí puede ser Neo, tienes razón a lo mejor. Vamos a jugar otra partida más porque se supone que es un mazo de Zorito y no ha salido, ¿vale? En Alito Picolini ha pedido un mazo de Zorito y yo le voy a dar un mazo de Zorito. Dice Tiglutik que bloqueó demasiado a la bestia buscada. Es cierto, pero es que no podía bloquearla con otra cosa porque la bestia buscada es imbloqueable para criaturas de fuerza 2 o menos. Es que no podía bloquearla de otra manera. No podía bloquearla con Torbran, no podía... Es que no podía bloquear. Ha sido un poco por eso el motivo. De todas maneras, si le hubiese puesto... No habría valido ponérselo a la bestia buscada porque bloquea con dos bichos y solamente le entraban dos de daño. Con que bloquease con dos criaturas a la bestia buscada habría sido suficiente. Y si él destruye la serpiente de Taroca se queda como 3-3 sin arrollar, también la podría haber bloqueado. Creo. Otra mano sino Zolito. Pero me la tengo que quedar porque no es mala. Poyupío dice, chales, no viste mi mensaje destacado. No sé si se refiere a mí. ¿Qué tengo que hacer para verte jugar Yugi? ¿Darme un mazo de Yugi? ¿Se puede jugar Yu-Gi-Oh! Online? No he jugado nunca Yu-Gi-Oh!
Hay una versión Yu-Gi-Oh! Online. A ver. Oye, que nunca he jugado a Yu-Gi-Oh! No tengo ni idea. O sea, si me dices que se puede jugar Yu-Gi-Oh! Online, no me importaría probarlo, ¿eh? Esto con destruye gemas se convierte en un 4-4. ¿Sabes otro problema? Que juegue lo que juegue, creo que me lo va a matar. Voy a jugar esto. Dice Nanito Piccolini, estaría bien quitar los guardianes y meter los bichos de M21 que exigían cartas del cementerio y ganar vida y contador. Ah, es cierto. No había pensado en eso. No había pensado en los ozolitos. Tienes los ozolitos, los us. Poyopio dice, ahora te mando las cosas del Yugi. Hay una página. Mándame si quieres algo de Yugi. Y lo miro, lo pienso, lo analizo, lo estudio. A ver si le dan toque mortal a este. Si le dan toque mortal y así matamos al chorro. Le han dado antimaleficio. Y además parece que me lo va a matar. Uf. Tenemos muchos problemas. Otra mono verde agresiva como la nuestra, pero mejor. Voy a jugar al guardián de la cámara de crecimiento y a ver qué le han dado. Le han dado daña primero. Tampoco me sirve. Mecha Godzilla. Mecha Godzilla. El dios. Mútalo. ¿Y qué? Lo mutamos y qué. Puedo parar a la bestia buscada. Me voy a comer otra vez este ataque. Bajamos a 2 de vida. Jesu. Muy buenas noches, Jesu. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Que nos saludó con la carta de Streamluts. Pensaba que ya estabas antes. Dice Neo, ¿en serio sigues jugando la misma list? ¿Pero qué os creéis? ¿Que yo me levanto por las mañanas y me pongo a jugar mazos de Ozorito? Pues no. No me pongo por las mañanas a jugar mazos de Ozorito. Nanito Piccolini, ¿qué nos da? Toque mortal. Toque mortal, vale, pero nos mata la bestia buscada. Ah, no, porque a este le podemos bloquear. Pues nada. Nanito Piccolini me ha pedido que juegue una lista de Ozolito y he ido y la primera que he pillado la he jugado. Yo lo que os recomiendo, si queréis que juegue un mazo, que me paséis el listado del mazo que queréis que juegue. Porque si me decís un mazo de Ozolito, pues yo voy y busco uno, el único que tengo. No voy por ahí coleccionando mazos de Ozolito. No es un mazo muy habitual que digamos. Ah, tiene que dañar primero. Es cierto, cierto, cierto. El combo. Entonces ganamos. Esta partida todavía la ganamos. Gracias por decírmelo. Y aquí llegó el Ozolito. Llegó tarde, pero llegó. Y llegó para perder. Ah, no, que tiene toque mortal. Es que esto es brutal. Es que le podemos fundir lo que queramos ahora. Le vamos a matar. Da un poco igual, pero porque tenemos toque mortal y daña primero. O sea que si él no se roba algo bueno, tendría que haber matado a este quizás porque tenemos más destruye gemas en el mazo. ¿Y ahora qué tiene? Antimaleficio, daña primero, toque mortal. Arrolla alcance. No sé qué más tiene. Ah, vale, espérate, a ver. Toque mortal, daña primero, antimaleficio. Ah, ahora tiene también arrollar. Él tiene un Cromlech ahora. A ver si nos robamos un destruye gemas para romperle el Cromlech. No, es que no aparece. Le dio a arrollar. Ah, claro, le dio a arrollar, que ya lo tiene, cierto, tiene razón. Le dio algo que
Ya tenía. Ojo, otro destruye gemas y nos reímos. Voy a distribuir contadores más uno, más uno. Vamos a jugar este para que crezca. Vamos a jugar uno solito. Y a ver qué le dan. A ver qué habilidad le dan ahora. ¿Qué le ha dado? Le ha dado algo que ya tenía, ¿no? Le ha dado alcance ahora. Le han dado los dos contadores de alcance de radial que ya tenía. Vale, no atacamos y jugamos otro guardián de la cámara de crecimiento y pasamos turno. El problema va a ser este Cromlech, las vidas que le da y la ventaja de cartas hasta que nos robamos un destruye gemas. Si nos robamos un segundo destruye gemas, la partida ganamos. No, prisa no, ¿no? No, no, le ha vuelto a dar, es que no queda muy claro. Le ha vuelto a dar alcance y arrolla, le ha dado alcance esta vez. ¡Oh, no! Pues hemos perdido. Porque nos mata el destruye gemas y... ¡Ah, que tiene antimaleficio! ¡No puede matarlo! ¡Es que no puede matarlo! Nos ha matado nuestra Vivien, pero no importa. A ver si nos da vínculo vital. Eso sería la bomba. Hey, Triforce Podcast, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. Haz tu cuenta de streamings, pero eres. Eres Alverasi entonces, ¿no? Vale, si eres Alverasi. Triforce Podcast, vale, me lo apunto para verlo. Vamos a ver qué le dan a esto. Estaría guay que te lo dijesen de alguna manera más clara. ¿Qué le han dado? Le han dado a volar. Por el momento no atacamos. Y no sé por qué activo esta. Sí, activo la habilidad ahora para poder jugar el segundo. Para poder jugar el otro guardián de la cámara de crecimiento. Y pasamos turno. Pues nada. En cuanto tengamos vínculo vital o vigilancia, sobre todo vigilancia quizás, para poder atacar y bloquear a la vez. Vale, es que la ventaja de cartas del Cromlech. Lo del Cromlech es absurdísimo. Nos va a ganar por el Cromlech. Vamos a ver. Este turno lo aguantamos. Tenemos buenos bloqueos. Ay, no, los contadores de la Vivien. No había pensado en ellos. Yo creo que tendría que ponerle contadores a la serpiente reptarroca, que es la que arrolla. Entonces, no. Porque a la bestia buscada la puedo bloquear con el destruir de gemas fácilmente, porque como tiene que dañar primero. Nada, pues mira, es el primero en atacar, en atreverse a atacar él. Y por tanto, perder la partida, creo. No parece un buen ataque. Yo creo que ese bloqueo ahí es el más importante. Este otro aquí está guay. Y yo creo que ese bloqueo tampoco está mal del todo. No. Voy a bloquear de esta manera. Vale, listo está. No me he equivocado, ¿no? Ningún bloqueo. Vale, creo que están bien los bloqueos. Ah, este tiene arrollar alguno. Espérate. Los contadores más uno, ¿a quién se los ha puesto? ¿Por qué no le ha puesto el contador más uno al 8-8 que arrollaba? Bueno, porque lo había bloqueado. Yo creo que lo ha hecho mal. Si se lo pone a la bestia buscada, ¿no? Él tiene que ponerle el contador más uno y arrollar a la bestia buscada. No, pero siempre la iba a bloquear, claro.
a la bestia buscada y a este, y perdíamos. Creo, ¿no? No es muy listo, ¿no? También se ha liado él, creo. Vamos a ver qué contador nos dan. No quedan muchos. A ver, pues tenemos un 10-10 que acaba de ganar vigilancia. 10-10 daña primero, antimaleficio, toque mortal, vuela vigilancia. Como que a lo mejor ganamos, ¿no? Vale, vamos a jugar. Nos queda uno más de estos, ¿verdad? Sí, nos queda uno más, vale, perfecto. Y lo jugamos. Vale, gana dos vidas. Tenemos que hacer doble bloque aquí. Y aquí. Creo que lo haga él como lo haga, no nos puede ganar, ¿no? Joder, vaya partida más rara, ¿no? Partida más chunga. ¿Se habrá robado un bosque? Supongo que se habrá robado un bosque, porque si hubiese robado criatura ya la habría jugado para robar otra carta rápidamente, ¿no? Y no ataca. No ataca. A ver qué le dan ahora. Vínculo vital. Game over. Vínculo vital tiene ya. Nos salió el vínculo vital. Así que bueno, voy a jugar bichos y ya está. ¡Hey, Lord, qué buena gente! Un saludo enorme, aunque llevas desde el principio, ¿no? Bueno, Jesús, ¿cómo estamos? Buenas noches, que estás ahí escribiendo en el chat. Estoy aquí súper callado porque esta partida me tiene muy concentrado. Quizá el de amenaza quede o alguno así. No, no, vale, pensaba que estabas diciendo algo de la partida. Los jugaste al revés, ¿tú crees? Jugué primero el coleccionista. Ah, sí, es verdad, es verdad. Le podría haber dado un más uno extra al coleccionista. No me he dado cuenta, estaba pensando más en la... en otras cosas de la partida que en eso. Es cierto, esto podría haber hecho un daño más si lo hubiese jugado bien. Somos letales, de todas maneras. No, ya no somos letales. ¿Qué nos mata? La serpiente reptarroca, supongo, ¿no? Joder, toque mortal daña primero. Es que da igual lo que haga, vínculo vital. Él no puede atacar. Le matamos en dos turnos, si no. Tampoco hay prisa, ¿no? No hace falta matarle este turno, pero es letal porque... ¡Ah, no! Que tiene un cieno carroñero. ¿Cuántas criaturas hay en los cementerios? ¡Uf! Es cierto, hay montones de criaturas. Va a ganar. Y porque lo ha hecho mal. Porque si hubiese sacado 6 manas de aquí, podría exiliar una criatura extra. Quizás debería matar la Vivian, que le da arrollar a sus criaturas. Y pueden ser un problema. A ver, somos letales de todas maneras. A ver, antimaleficio. Daña primero, toque mortal, vuela, vigilancia, vínculo vital, arrolla, alcance. Pocas criaturas así se han visto en la historia de la humanidad. Tiene alcance, por cierto. Pero da igual que tenga alcance, le voy a matar la Vivian. Mira, nosotros también tenemos Cromledge. No tenemos nada que hacer con él, pero tenemos un Cromledge. No sé para qué lo he jugado. A ver qué habilidad le da esto. Amenaza. Le vamos a matar la Vivian. Podemos esperar un turno más para ganar la partida. Vale, matamos la Vivian. Él también tiene el Cromledge. Y nada, pues pasamos el turno. No le matábamos este turno. Ya no puede ganar más habilidades. Tiene todos los contadores y se rinde ante nuestro 10-10. Toque mortal, vínculo vital, vuela, vigilancia, arrolla. Lo tenía todo. Bájatelo solito por si las moscas. Joder, estarás contento, Nanito Piccolini. Esta partida ha sido por tu culpa. En el buen sentido, quiero decir. O sea, ha molado mucho.
A ver, Electrivite, buenos días. Bueno, buenas tardes. O buenas noches, perdón. Electrivite dice: hey, soy nuevo en Magic. He oído hablar sobre una nueva colección que dicen que es muy buena, que se llama Double Master. ¿Alguien me explica de qué va? Y te hace cubatas, dice Jesús. Joder, ya sería brutal si además también los hiciese. Vamos a ver qué sale de este sobre. Neo dice eso, que pocas veces se ve un gigante de cristal con los 10 contadores distintos. Yo no lo había visto nunca, es la primera vez. Faltaba, se desvanece, dice Cobras, aceptas Snipe. Bueno, pues Anito Picorini, gracias por habernos obligado a jugar con el mazo de Lozolito. Vamos a jugar a Golgari Aventuras, que es el mazo que iba a jugar antes y que lo dejamos ahí a medias. Simic Aventuras no me acaba a mí de convencer mucho, ¿eh? Oye, que me salta aquí el Blitz del League of Legends, ¿esto qué es? ¿Qué timazo es este? Y Jesu ha invocado que Electrivite, por su constante curiosidad, solo puede hablar con emotes durante 10 minutos. Ya sabes, Electrivite, solo emotes durante 10 minutos. Y si no, Jesu, que es el que te lo ha puesto, te banea. Y el baneo es de por vida, si no cumples. Vamos a ver. Voy a pagar 2 vidas para jugar el posadero. Para en el segundo turno jugar los 2 bichos y robar 2 cartas. Voy a jugar los 2. Indudablemente. Bien. Tiene un toque mortal, por cierto. No atacamos. Un pecador hard. Dice Naila Iki, un pecador de la pradera. ¿Te refieres a mí? ¿Are you talking to me? ¿Are you talking to me? Este mazo se lleva a Trébol. Ah, sí, no he mirado el listado. Es que juego los mazos sin mirar el listado. No, tampoco lleva a Trébol. Es que el Trébol en los mazos de aventuras, digamos que se reduce a... Estaba pensando si jugar el abrazo demoníaco o no. ¿Qué creéis? ¿Tendrá choque él o no? Yo creo que no. Pero no estoy seguro. Y Celta Draco ha invocado que Electrivite solo podrá hablar con emotes durante 10 minutos. O sea que se han sumado otros 10, o sea, durante 20, hasta las 12. Te quedan 20 minutos. Bueno, te quedan 18 minutos, ¿vale? Nada, no voy a atacar. Vamos a quedarnos enderezados. Aunque no sé si realmente con estos bichos quiero bloquear a estos. Prefiero guardármelos para criaturas más importantes, ¿no? Ojo al Garruk. Venga, tú ataca, que yo bloqueo. Oh, sigue sin atacar, qué cobarde. Cobarde. Pocas aventuras lleva este mazo. O pocas aventuras nos han salido, según se mire. Realmente yo creo que el trébol... A ver, pensad una cosa. El trébol de la buena suerte te duplica, ¿vale? Te duplica las aventuras. Pero es una carta muerta. Si no tienes aventuras, no hace nada. Y si os fijáis, estos mazos de aventuras, los mazos Gruul, o Golgari, o Simic, ¿qué son? Son más agro. Son más agro que aventuras. Yo diría que tiene Filoascua o algo este señor, ¿o qué? Voy a bloquear con la bestia buscada, no me importa perderla. Tiene Filoascua. Hey, who is Rauli? Nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Quién será Rauli? ¿Quién será? No tengo ni idea de quién es Rauli. Yo creo que es un buen momento, ¿no? Para esto. Vamos a meter un 3-3 en mesa. Y ya le daremos el +1 el siguiente turno o lo que sea. O ponemos otro 3-3. Tenemos otro Garruk. Por 4 de mana, 2-3-3 es en 2 turnos. No es muy bueno. Pero, hey, Electrivite, como no puede hablar, acaba de llegar y ya no puede escribir. Ratas. Lo siento, Electrivite, la vida es dura. No, nos ha quitado el posadero. ¿Y qué va a hacer con él? ¡Oh! Y le da +2/+0. ¡Oh! Y roba carta, vaya, qué buena, a este hay que felicitarle. Marcelo Moreno dice, una cosa es ser solidario y otra ser solidario a cambio de nada. Claro, una cosa es ser solidario y otra cosa es ser tonto, efectivamente, tiene toda la razón del mundo. Enhorabuena Jesús, Celta Draco te declara su amor. Qué bonito es el amor. El amor a miles de kilómetros de distancia. No se lo bloqueo porque así vuelve a mí el posadero y total tenemos otro Garruk en mano que no me hace falta para nada.
Supongo que el caballero este frontero casi lo equipa, es mejor matarlo, ¿verdad? Él no puede bloquear, ¿vale? No, no estaba pensando si bloquea o no bloquea. Estaba pensando si atacar con todo, si jugar el Garruk, si no jugar el Garruk, si hacer el más 3 con el Garruk. Y enhorabuena, Celta Draco sabe que es correspondido. Jesús, sabes que es correspondido. Jesús también te declara su amor. Oh, qué bonito. Están haciendo aquí un amor imperecedero entre dos seres humanos. A ver si llegas al menos 7. ¿Cómo? Va a estar crudo eso ya. A ver, pegamos 3 y 2, 5. No le matamos este turno. Ya sé que es una caca, pero es lo que hay. Seis y dos, ocho. ¿Le dejamos a uno? Vea, sí. Le dejamos a uno. ¿Os imagináis que me quita 14 vidas ahora, tal como está la partida? Quizás me podría haber dejado un bicho para bloquear, ¿no? O algo. Una caca 6-4 que vuela, sí. Ah, bueno, ahora que lo pienso, no es imposible que nos mate. Si tiene otro caballero más y equipas... Así no es suficiente. Ah, no equipa. Si no equipa, entonces sí que no gana. O sea, pensé que iba a equipar y matarnos, pero no. Pues digo... Que, no sé, ¿eh? Me ha asustado, ¿eh? Me he preocupado un poquitito, la verdad. ¿Me he divertido? Sí, por supuesto, me he divertido. Desde que habéis prohibido medio estándar estoy mucho más feliz y me paso mucho mejor. Bueno, es un buen momento, yo creo, para hacer un pequeño sorteito. Tengo todavía alguna clave de Steam, sí. Vamos a sortear dos claves de Steam, ¿de acuerdo? Donadas por Impopadic, muchas gracias. Impopadic me dijo que no podía estar en estos directos últimamente por motivos de trabajo que le pillaba mal, que no podía, pero vamos, le damos muchísimas gracias desde aquí. Y vamos a hacer un sorteito dentro de 2 minutos de dos claves de Steam. Primero una y luego la otra. Para entrar en el sorteo, ya lo sabéis, ¿verdad? Basta con que escribáis cualquier cosa en el chat, así el bot os detecta y entréis en el sorteo. Dos claves de Steam con dos juegos aleatorios de Steam, que puede ser cualquiera. Y así me da tiempo a ir a por un poquito de agua. Y que estoy sequísimo. Estoy sequísimo porque hace mucho calor en Madrid. Tengo el foco aquí dejándome moreno y todo. Poyupio dice, te mandé la info de Yugi por susurro. Vale, muchas gracias. Y en el chat, por cierto, cuando vuelva, porque voy a ir a por agua, me gustaría que me dijeseis qué os parecería, ahora lo comentamos entre todos, si hago un día un directo de Yu-Gi-Oh! No he jugado nunca, sería para empezar desde cero. Ahí os lo dejo. Dadme un segundo. Bueno, ya estamos de vuelta. Venga, sorteito. Clave de Steam. A ver si os sale, por ejemplo, un Metal Slug. Metal Slug estaría genial, ¿no? Por eso dice que se apunta al StarCraft 2. ¿Qué pasa? ¿Estáis diciendo que jugamos al StarCraft 2? Nailaki dice que yo he dicho que quiero jugar contra el StarCraft 2. Yo he dicho eso, no. Yo no quiero jugar contra el StarCraft 2. De hecho, yo al StarCraft... O sea,
online, o sea, con gente, quiero decir. La única vez que jugué, me partieron la cara en 3 minutos. Yo estaba ahí poniendo mis primeros... Lo de cuando empieza a decirte ahí, you have not enough Bespin gas, me estaba diciendo eso, ya me vinieron ahí con una metralleta a unos y me mataron todo. Yo juego despacito al StarCraft, por eso, claro, yo valgo para el modo historia nada más del StarCraft, pero oye, que si un día nos echamos un StarCraft entre todos, me vale, pero no me acuerdo ni de las tropas, y yo al 2 jugué con desgana, porque me molaba más el 1, así que no me enteré. Venga, va. Clave de Steam, 5, 4, 3, 2, 1, and the winner is... Chan, Triforce Podcast, que creo que es Alberasi, pero... Triforce Podcast, me da igual quién sea, Triforce Podcast, te lo paso. Y habrá que verlo, por cierto, lo de Triforce Podcast, te lo paso por un susurro, ¿vale? A través de Twitch. La clave de Steam con el juego aleatorio. Luego nos cuentas lo que te ha salido. Yo lo paso así de esta manera, porque así llevo un registro de todo en orden, ¿sabes? Y así no me pierdo, no me lío y ese tipo de cosas. Y por cierto, lo de Triforce Podcast, que te voy a seguir ahora mismito. Que ha dicho que ibas a hacer directo o lo que sea. Vale, seguido estás y luego además te miraré a ver qué haces, a ver si te portas bien esas cosas. Vale, vamos a hacer un segundo sorteo, segunda clave de Steam, que vamos a sortear en unos segunditos, juego aleatorio, a todos los que estáis en el chat. Vale, vamos a ello. Todo el mundo tongaso, tal cual. Venga, va. Segunda clave de Steam. 5, 4, 3, 2, 1. And the winner is... Edson Peralta. Vale, pues enhorabuena, Edson Peralta. Te paso el juego igual a través de un susurro en Twitch. Enhorabuena y mucha suerte. Que te salga un buen juego. Esperemos. Vale, ahí está. De nada a los dos. Y muchas gracias a vosotros por participar. Y bueno, más suerte a los demás en el próximo sorteo. Ya sabéis que de vez en cuando, pues en el momento menos inesperado hay sorteos. Así que estad siempre por aquí. Javi Serra dice, por cierto, la clave de Humble Bundle me salió el Age of Wonders 3. Qué guay, ¿no? O sea, te podría haber salido cualquier juego malo, un juego de rusos raros de esos, y te salió el Age of Wonders, que al menos es un juego conocido, genial. Pues enhorabuena, Javi. Daylake dice, para un día que no tengo que madrugar y me puedo quedar hasta tarde, porque las 11:50 de la noche es tarde para Nelaiki, porque él, su mamá le arropa a las 10 de la noche, le arropa, le da un besito en la frente y sale a dormir normalmente a las 10 de la noche. Para él estar a las 12, uff. Es broma, Nelaiki, no te enfades, ya te tocará algo en el sorteo. Venga, vamos a seguir jugando. Vamos a jugar Golgari Aventuras, un par de partidas más. Nelaiki se ríe, menos mal que sabe entender los chistes. Y Neo quiere banearme por las mayúsculas. Es que he puesto... A ver, yo tengo muchas veces el bloqueo de mayúsculas puesto. Ah, es verdad que eres medio coreano, que tiene las manos amarillas, es cierto, no me acordaba. Me quiere banear porque he puesto winner, el comando winner del ganador, lo he puesto en mayúsculas, pero porque tenía puesto el bloqueo de mayúsculas en el teclado y no me he dado cuenta. Mira, pues a Corvus Marek le salió el European Universalis 4. Pues es otro buen juego. O sea, bueno, tampoco es que sea el mejor juego de la historia, pero quiero decir, es un juego decente. No es como, yo qué sé, el juego de la piedra, ¿no? Del simulador de piedra. Voy a hacer lo de antes, aunque empezar perdiendo dos vidas contra una montaña no es buena idea. Dice Volk, a mí me tocó un juego que no vale ni los megas que gasté descargándolo. Y Estela Cero dice que es un juegazo, supongo refiriéndose al European Universalis 4. Ay, Dios. Lo voy a jugar como criatura y ya está. Ya me ha chafado la salida. Porque quería robar carta, pero ya ni eso. Aunque el caballero es un fastidio para su gigante aplastahuesos. Vaporeador a la fuga. Y escupe brasas, vale. ¿Y ahora qué hacemos?
Discontroller, ¿hay carta de Strinlutz tipo Moza tengo tierras? No, no hay ninguna carta de eso porque tampoco tiene... Es más que un chiste sería eso, ¿no? Cacalingo, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo. Dice Triforce que la clave estaba duplicada. A ti me lo hará por el privado y te... Y... Pásamelo, o sea, dímelo por privado y te respondo, ¿vale? Después del directo. Que a veces pasa eso. Pero tiene solución. ¿Qué hacemos? ¿Le juego el 5-5 bloqueador? Es que un 5-5 bloqueador a una monored le fastidia bastante. Y como... A ver, podría llegar a hacer filo asco a él este turno, pero no creo que lo vaya a hacer. ¡Ey, Nail Aiki! Estás más nervioso que Marco en el sorpresa, sorpresa. No puedo, no puedo, estoy muy nervioso. ¡Ey, Agathor Lehmann! Muchísimas gracias por esa suscripción a través de Twitch Prime. 4 mesazos ya, se agradecen un montonazo. Y bueno, pues nada, o sea... Soy un afortunado, soy realmente un afortunado. ¿Qué hacemos? ¿Le matamos en 2 ataques con el Regisaurio Pútrido? Con el abrazo demoníaco. El problema es que si tiene Filoascua. Si tiene Filoascua, lo vamos a saber muy rápido, eso es cierto. Voy a intentar. Si no tiene Filoascua, podemos llegar a ganar en 2 ataques con el Regisaurio Pútrido. Si tiene Filoascua, va a atacar con todo. Esa es la parte mala. Y es que nos mata. Es que un Anax con Filoascua mata directamente. Es que está mal hecho. También me podría haber quedado enderezado para hacer Jinete Homicida. Pero tampoco me gusta. No me apasionaba la idea. Omega Extremos dice Jinete Laporador. No, eso en ningún caso. El Jinete Homicida tendría que jugar la velocidad instantáneo para el bicho al cual le ponga la Filoascua. Que parece que no tiene, por cierto. Bien, 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 bien. No tiene Filoascua. Esa es la buenísima noticia para nosotros. Y nosotros tenemos... No tiene Filoascua, porque si lo hubiese tenido ya la habría jugado. Ey, Volk81 le envía un saludo a Cacalingo. Let's go con las llamitas arriba. ¿Qué me quito yo aquí? Creo que me voy a quitar el Garruk. Y pegamos 2 ataques y ganamos. Si no tiene Filoascua, ganamos el siguiente turno. Si tiene Filoascua, hemos perdido. Pero es que si tiene Filoascua, ya habíamos perdido el turno anterior. Si se ha top decado Filoascua ahora, pues perdemos. O sea, es que así, es así la vida, ¿sabes? Hay que aceptarla. Bueno, que con Filoascua tampoco nos mata si bloqueamos aquí. Es que con Filoascua pegaría... Esto pegaría 9, ¿no? 10, pegaría 10. Serían 20 de daño en total. No sería 15, es que estamos muertos. Si tiene Filoascua, estamos muertos. Hagamos lo que hagamos. Y Ninja Spark 37. Dice, trabaja menos que el sastre de Tarzán. Bueno, esa frase va por mí. Y es totalmente cierta. A ver, si tiene Filoascua hemos perdido, ¿vale? Lo que os decía antes. Si no tiene Filoascua hemos ganado. Así que... Vale, nos mata el caballero, ¿vale? En cuyo caso bloqueamos al que más pega. Venga, la Filoascua. La tenía. Pues no sé, o sea, este tío es tontísimo. O sea, había ganado ya el turno anterior. O será top deckado justo ahora, o haya ganado el turno anterior. No hay mucho que hacer, no hay mucho que hacer. Filoascua es así, Filoascua wins. Es la mejor carta que no han prohibido. ¿Os acordáis los primeros meses de Filoascua cuando era la carta ganadora de estándar? Hasta luego, Lucard. Hasta luego, Lucard. Totalmente. ¿Os acordáis que se hablaba incluso de que es una carta que estaba rotísima, que había que banearla y tal? Yo he llegado a oír, habría que banear la Filoascua. Matan todo el agro si la prohíben. Eso es cierto. Pero ¿y si el metajuego se convierte en todo agro? Y todo es agro y Filoascua es la que al fin y al cabo todos los mazos agros se meten 4 Filoascuas y el que sale y juega primero la Filoascua gana. Sin que el otro pueda responder. Puede llegar a ocurrir eso. Con el permiso del Uro. Nada, el Uro frena mucho al agro, es que es cierto. El Filo es muy hard. Es cierto, da mucho asquete. Pero por hoy, como habéis dicho, es cierto, también es totalmente correcto, es totalmente cierto que ayuda mucho a que los mazos agro tengan opciones en este metajuego. Es un mazo de pluma, ¿eh? Nos enfrentamos a un mazo de pluma. Amosowi dice que es como el Teferi antes, ¿no? Que el que primero que jugas al Teferi dominaba. Una cosa es dominar la partida y otra cosa es ganarla, porque lo que ocurre es que la ganabas.
con filo asco, quiero decir, que juega filo asco ahora. A ver, obviamente, si podemos matar una pluma, la vamos a matar. O sea, no me voy a esperar ni un turno a que pueda proteger esa pluma o empezar a hacer pirulas con la pluma. O sea, hay que matarla y punto. No, no hay discusión. Cero discusión. Yo creo que tendría que haberle hecho esto al arcanista. Supongo que la bestia buscada le va a frenar un poquito a este. Por el toque mortal. El toque mortal supongo que es un salvavidas. Y no creo que tenga un removal. Es por cierto, lleva verde. Es que nos mata. Es cierto, nos mata ya. Dimir Death, muchas gracias por ese cofre de la colección básica. Muchas gracias y mucha suerte con él. Espérate. Así nos pasan 4 y 5, 9, pega 9. Creo que pegaba 9, ¿no? Quizás se concedió demasiado rápido. Ya, verde, estaba chula, era una naya. Lo que pasa es que es un mazo muy flojo. Es un mazo muy, muy frágil, el mazo de pluma, y por eso dejó de jugarse. Porque depende mucho de dos cartas. Lo que pasa es que le han salido justo las tres criaturas que necesitaba y todo dopadores. Pero no siempre sale así. De hecho, así sale pocas veces. Por eso el mazo dejó de jugarse. Pero es bonito, muy bonito el mazo de pluma. A ver qué ha pasado, qué dice Volk. Porque está Kirstania protegiéndome. Dice, oye, Volk, no te metas con mi CSD, jajaja. Ja, ja. Volk 81 dice, calvito sexy despistado. Esta mano es un asco, ¿eh? Y me la quedo igualmente. A ver a qué nos enfrentamos. Jeskai. Voy a jugar un caballero de pantano putrido desde la mano. O sea, como criatura, quiero decir, sí, desde la mano. Y el segundo no lo voy a jugar desde la mano. ¿O sí? Nada, lo voy a jugar también el segundo. Lo digo porque luego con esta ya veremos qué hacemos. Si nos los mata, los recuperamos. Si juega alguna criatura, no sé. Vamos a ver qué es lo que hace él. Un poco... Es que es un poco raro. Es una Jeskai, ¿no? Una Jeskai de Planeswalkers. Los mazos de Planeswalkers, ojo que la gente se olvida de ellos. Es que no sé si matarle la Narset con el jinete homicida y punto. Es que merece la pena la que lo pienso, porque si no este turno no juego nada. Sí, lo voy a hacer. Es cierto que jugará más Planeswalkers y quizás echo de menos el jinete homicida. Pero como estos de aquí son impares, y esto es para paro impar, la bestia buscada... También es cierto, la bestia buscada también mataba a la Narset, pero la bestia buscada matará a su siguiente Planeswalker. Ese es el plan, ese es el plan. Vale. Es muy difícil ganar a un mazo de Planeswalkers con un mazo agresivo de este estilo. Son pura ventaja de cartas, como estáis viendo. Bueno, es que tenemos la orden de la medianoche también, ¿eh? Con la cual recuperamos bestia buscada y caballero del pantano putrido. A ver qué removal tiene. Si tiene rasgar el cielo, pues peor. Esto vence la muerte, también es más duro, claro. Vale. Voy a seguir para adelante con bichos. Esto es impar. Me acabo de dar cuenta de que acabo de jugar una criatura que es coste impar de una forma innecesaria. Le he puesto en bandeja tirada de acontecimiento de extinción.
pero en el fondo tampoco es tan grave, porque lo vamos a recuperar con un Endrame de noche los dos. Cuesta 4 ahora, y esto cuesta 5. Y esto es conjuro, pero esto es instant. Me lo va a matar con el juramento de Kaya, pero no me importa demasiado. Es exiliado, esto exilia. Es verdad, las dos o tres últimas veces que he jugado con esta carta o que me la han jugado, me he olvidado de que no dice destruye, dice exilia. Así que esto ahora mismo no recupera nada. Así que mira, mejor que me tire el juramento de callar la aldea del paraíso y así tengo un objetivo para lo que decía antes. Es muy difícil ganar un mazo de estos que son puros, son solo removal y ventaja de cartas, removal y ventaja de cartas. No juegan a nada, solamente son removal y ventaja de cartas. Entonces es muy difícil hacer algo contra ellos. ¿Aquí qué? Pues hago esto, recupero... Es una criatura del cementerio. Vamos a recuperar el caballero de pantano putrido. Y de hecho lo voy a usar para robar carta primero. Márcalo, y Moreno dice, Naila Iki me recuerda. Ay, tiene Narset. ¿Pero cuántas Narsets ha jugado? Hacen cosas. Ha jugado 3 Narsets, ¿no? Ah, no, ha jugado 2 Narsets y ha recuperado la tercera con el... Ni me había fijado en ese Narset. Con el este, ¿no? Da igual, estaba perdido igualmente. Los mazos de Planeswalkers, es verdad, la gente se ha olvidado de ellos. Claro que han perdido Teferi, ¿no? Han perdido Teferi. Así que son mucho peores. No son buenos. No son buenos. Dice Electrify, bien, ya soy libre. Mira, salimos nosotros una partida, eso es genial. Salimos y tenemos una salida muy potente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso y por qué? No sé si atacar incluso, ¿eh? Le da demasiada información. Voy a atacar. Le da demasiada información, pero bueno. No bloquea, vale, vale. Tendría que haber atacado antes de que pudiese bloquearme. Mazo de bribones. Mazo Dimir de Dekeo. Lleva a Siok. Tritonia del Cenagal. Ojo, esta carta es muy buena. Se ha dejado de jugar últimamente. Bueno, vamos a ver. Supongo que robar cartas aquí es lo que va a molar. ¿Es un mazo de Dekeo? ¿O es un mazo de autodekeo? Lleva a Liliana. Nunca pensé que iba a haber esta carta en un mazo. Es una mono black. Ah, no, no es mono black, si tiene aquí una montaña. Ashiok, Liliana. ¿Y qué ha tirado? Otra tierra. Es una Rakdos. Nos falta un mana negro para poder matar la Tritónida del Cenagal. ¿Tendrá otro removal en mano? Atacar con todo. Si me quiere bloquear el posadero, genial. Porque obviamente me va a bloquear la bestia enamoradiza. Bueno, mientras sigamos... joder, necesitamos pantanos, necesitamos tierras en general. Quizás las duridas del paraíso las podríamos haber jugado en algún momento previo, pero es que no hemos tenido oportunidad de ello. Ya tiene montaña. Jesús, hora de dormir, hasta mañana. Bueno, Jesús, muy buenas noches, descansa, cuídate y estamos en contacto, ya sabes. Nos vendría genial alguna tierra extra, ¿eh? Nos hace descartarnos. Bien. Bien. No me importa, él se descarta otra hada de esas. El juego se ríe de nosotros a veces, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Doble druida del paraíso? ¿O regisaurio putrido? Es más amenazante el regisaurio, ¿eh? Bastante más amenazante.
Vamos a hacer doble dura del paraíso. Y ya veremos. Siguiente turno tenemos 6 de mana. Que podemos hacer incluso doble jinete homicida. Lo que pasa es que él va a jugar el suyo. Vale, ¿no? Ataca con los dos, ¿vale? Bajamos a 4, ¿de acuerdo? O sea, bajamos 4, perdón, bajamos a 10. A ver qué hace con esto. Yo haría doble de druida, dice Neo en el chat, lo acabo de leer ahora mismo. Pero la cosa estaba igualada, ¿eh? Pues me llaman loco, pero ya me descarto el regisaurio. Esta va a ser buena con esta. Si la consiguiésemos. Le voy a matar al jinete homicida. Vamos a jugar este como criatura. ¿No puedo jugarlo como criatura o qué? Ah, vale, es que está resolviéndose la habilidad, perdón. Lo juego como criatura. Robamos carta. Vale. Otra opción es que pega de 4. Nos deja. Nos quedan 8 vidas. Somos letales con el abrazo demoníaco el siguiente turno. Pero siempre va a depender de lo que tenga en mano. Si en mano tiene un removal o alguna cosa de ese estilo. Ah, bueno, también podemos hacer jinete homicida a la Rankel. Y nos quedaríamos a 1. No, porque nos ha hecho descartar. Ha hecho ira de la tormenta. No me esperaba eso. No me esperaba que llevase ira de tormenta y no me esperaba que la hiciese. No tenemos segundo mana negro para hacer ni abrazo demoníaco ni jinete homicida. ¿Qué creéis? ¿Que el rival ha metido la pata? Si robamos pantano hemos ganado. ¡Ah! ¿Se habrá robado un removal justo ahora? ¿Qué partida más raras? No. Qué partidas más raras están saliendo. Están saliendo unas partidas rarísimas. Chromeledge. Sí, nos sirve. Sí, nos sirve. La podemos jugar por 4 de mana, jugar el jinete homicida. De todas maneras, seríamos letales con el abrazo demoníaco. Sí, somos letales con el abrazo demoníaco. No ha robado nada. Ah, que no puedo atacar. Uf, menos mal que estaba en el cementerio. Porque ya no sé ni qué carta está de aventura, sé qué carta está en el cementerio. Esto no da arrollar. +3/+3 y arrollar. Es que no puedo atacar. Es que no puedo atacar. No me he dado cuenta. Dios, no me da. Es que no puedo hacer Chromeledge y esto. O hago una cosa o hago la otra. Voy a hacer el jinete homicida este turno. Vamos a poner un 3-3 en mesa. Pasamos turno. Este no puede atacar porque no hay un 1-1, ¿vale? Jugamos el jinete homicida. Y el siguiente turno hacemos abrazo demoníaco al jinete homicida. El +3/+3 del Garruk y ganamos la partida. Sí, era lo. Efectivamente, Javier M. Lobo también en el chat me lo estaba diciendo. Estaría guay acabar la noche en platino, ¿no? Al menos llegar a platino para ir comenzando ya las rankeds de este mes. Así que, bueno, buena partida. Vamos a cambiar de mazo. Mirad, a ver, hay otro mazo que es la Selesnia Aventuras. No soy nada fan de la Selesnia Aventuras. Vamos a echar un vistazo. Lleva Emara. Es una Selesnia Aventuras con toques de convocar. Oye, puede estar graciosa. La vamos a probar, puede estar bonita.
¿Tengo tierras? ¿Tengo fundas de Selesnia? No, no tengo. No tengo ninguna funda que digas son Selesnia. Venga, esa es que hace mucho tiempo que no las uso. Y vamos a poner. Podría llevar Trostani este mazo perfectamente. Vamos a jugar esta Selesnia Aventuras, que es una Selesnia Aventuras, pero de convocar, realmente. Selesnia Aventuras convocar, yo la llamaría. Bueno, ya sabéis, los mazos que estamos jugando hoy los tenéis todos poniendo en el chat exclamación deck, ¿vale? Están en Cardboard Life, ahí los podéis encontrar todos. Vale, perfecto. Vamos a ver. Me la voy a quedar porque la mano tiene todo lo que necesitamos, pero le falta un dar la alarma. Con un dar la alarma o una carta de aventuras, una bestia enamoradiza, esto ya sería otra cosa. Pero así en principio la mano no es buena, ¿eh? Seamos realistas. De momento la mano no es muy buena. Necesitamos algo más. Pero bueno, como sale él... No, eso no era precisamente lo que estaba esperando. No me esperaba otro Loxodon venerado. Necesitamos algo de coste bajo, de coste 1 o coste 2, una criatura, una Emara. Una Emara sería brutal. Es una... ¿Veis? Antes, hace un rato preguntó a alguien, ¿qué es lo que ves que la gente está jugando mucho? Y dije, Mono Reds. Y curiosamente, hice de aventuras también se están jugando mucho. No sé muy bien, porque este robo está bien, porque, bueno, ponemos un 3-1 en mesa, robamos carta. Lo hago antes de atacar para que no pueda matarme el posadero en respuesta. O sea, por ejemplo, si tengo una fase de ataque y me lo mata en la fase de ataque, no puedo jugar el pastor del rebaño y robar carta, aunque ahora que lo pienso, sí podría haberme subido a la mano y haberlo salvado. Pero bueno. Vale, esa es carta de un Fénix. No sé por qué la gente está jugando esto, aunque antes nos ganó una de estas de Fénix. Una de esas partidas que nos salió bastante mal. La Stompy también se ve bastante. Sí, la mono verde Stompy también es un mazo que estamos viendo bastante, cierto. Supongo que hay que hacer Loxodon venerado ahora, ¿no? Oh, y la Emara. Hay que hacer la Emara este turno. Vale, vamos a ver cuánto crece esta dragonada. La buena noticia es que tenemos... A ver, tenemos un mazo muy bueno contra el suyo. Porque tenemos removal, tenemos dopadores que dan vigilancia, tenemos vínculo vital aquí con los tokens de la marcha de las multitudes. Ojo que viene Riel. Quizás hay que matar a esa Riel, ¿no? Aquí lo que podría hacer es jugar la bestia enamoradiza como 5-5. Voy a matar a Riel. Voy a matar a esa Riel. Es que es muy peligrosa. Y yo creo que Tribunal del Conclave a Riel... Yo creo que es buena idea. Pensad que tenemos un ataque muy fuerte para el siguiente turno. El problema es que la formación inquebrantable... Se carga el ataque de la bestia enamoradiza. Así que... Seguramente no haga... Bueno, espérate, es que formación inquebrantable tiene bastante sinergia con la marcha de las multitudes, ahora que lo pienso. Bueno, Elwood, buenas noches, muchas gracias por haber estado. A ver, Nico, obviamente hay dos opciones de encantamientos que exilian permanentes. Está el Tribunal del Cónclave, que cuesta 4, y la Luz de Destierro, que cuesta 3. Pero es que en este mazo lo puedes jugar gratis. De hecho, has hecho la pregunta de por qué no cambias el Cónclave por la Luz de Destierro. Pues creo que está bastante claro, lo acabas de ver, ¿no? Lo he jugado gratis. He jugado criatura este turno y con 0 mana he podido jugar un Tribunal del Cónclave totalmente gratis. Esa es la razón. Es una razón, yo creo que... Espera, tengo una idea. Voy a hacer formación inquebrantable y luego juego a la Damatriarca, que es un 1-1, y podré atacar con la bestia enamoradiza. Vale, claro, es que yo antes estaba diciendo, es que con la formación inquebrantable ya no puedo atacar con la bestia enamoradiza, salvo que justo ocurra esto, que podemos jugar la criatura después.
Ah, mira, justo, Rago Real en el chat también lo estaba comentando. Tatrol, nuevo seguidor, muchas gracias, bienvenido. ¿Qué pasa? Dice Neo en el chat, nos hashtag nos cobran por respirar. Para los que pensaban que ese momento no llegaría, ¿qué pasa? ¿Nos van a cobrar por respirar? Ah, por el ruido de las mascarillas y todo eso. Vale, vale. Yo siempre pongo un ejemplo muy bueno de cobrar por respirar, y es en la película Desafío Total. Bueno, en inglés, el título original en inglés era Total Recall. Total Recall, la de Schwarzenegger de principios de los 90. Se cobraba por respirar porque era una colonia en Marte, y claro, el oxígeno vale dinero, el oxígeno no es gratis. Y siempre en mis clases de economía, cuando hay ciertos ejemplos de ciertas cosas por las que no pensamos que se puedan cobrar, pero que está guay pensar que se pueda cobrar por ellas, porque digo, sirven como de ejemplos para cosas. Y pongo siempre esa película de ejemplo. En Latinoamérica no se llamaba Mueve tu culo hasta Marte. La vi hace poco, por cierto, no sé por qué la pusieron. No, me la descargué y la. No, perdón, la vi en Netflix o algo así. Por cierto, yo no descargo nunca nada. Yo lo veo todo en Netflix. Netflix, tengo Netflix, tengo Amazon Prime y tengo Movistar. Tengo tres plataformas de estas con millones de películas. Frase mítica de la película. Totalmente cierto, sí. Voy a esperar. Vamos a hacer una marcha de las multitudes de un millón. Qué asquito es al Inden, ¿eh? A ver, hay un bloqueo que sí que es obvio, yo creo. Me acabo de dar cuenta de que no. No es tan bueno. Vale, como digo, yo creo que hay un bloqueo que sí que es obvio, que es ese. Al menos matarla al Seide ahora que. A ver, el rival ha cometido un error, que es regalárnosla al Seide. Lo vamos a aprovechar. Y sí, cuando he sacrificado el pasaje de leyenda, he creído que iba a poder. Tonto de mí. He creído que iba a poder usarlo de esa manera. No voy a hacer formación inquebrantable ahora, sino que voy a hacer marcha de las multitudes gigante, y el siguiente turno haré la formación inquebrantable. Si él cree que va a ganar muchas vidas, va a ver las que vamos a ganar nosotros. Ese compañero de manada Hani es más problemático. Va a crecer muchísimo, pero bueno. Va a crecer mucho, pero no va a importar porque vamos a tener infinitos 1-1s. Que van a ser 2-2s, vínculo vital, indestructibles, por cierto. Ya robaremos algo para matar a ese compañero o la Linden, no os preocupéis por eso, no voy ni a bloquear. Uff. Bueno, no sabrá que le viene encima, claro. Es de 5, ¿no? Tenemos 4 y 4, 8. Vale, entonces. Mira, ya tenemos una respuesta al compañero de manada Hani. Lo voy a hacer ya este turno. Que nos permite jugar otra marcha de las multitudes enorme para el siguiente. Y hacer mata gigantes a su compañero de manada Hani, supongo, sí. Aquí le entran 14, ¿eh? Y tenemos 5 y 3, 8 y 1, 9 y 1, 10. Podemos hacer una marcha de multitudes de 7. Solo ataca con 1. Perfecto. No vamos a bloquear, yo creo. Y 3, 8, 9, 10. Vale, hacemos una de 8. Oye, pues el mazo. Ay, de 7, perdón.
Pensaba que me faltaba maná o algo. Algún color, quiero decir, color de maná, no maná en sí. ¿Somos letales? Creo que sí, ¿eh? Bueno, no he echado cuentas siquiera. Creo que no somos letales. Porque bloquea, puede bloquear a los dos doses. Bueno, es que tenemos un montón de dos doses. Tenemos 8 dos doses y 7 uno unos. No, 9 dos doses contando el posadero. Quizás, antes de haber atacado con el posadero, tendría que haber hecho el mata gigantes para haber robado carta extra. Ahí ha sido fallo mío. Pero no quería darle esa información y, claro, lo vamos a pagar caro. Podríamos haber robado una carta extra de gratis con el mata gigantes. Pero quería esperar a ver si él tiene algo, ¿no? No ha puesto ni token. Mira cómo tiene algo. Ganas 4 vidas. Bueno, le matamos su compañero de manada, Hani. No le matamos, creo que se queda. A ver a cuánto se queda al final. Ah, se muere igual. No, se queda uno. Por la vida que ha ganado. Buena partida, ¿eh? Buena partida. Ha sido buena partida. Ahora hace rasgar el cielo. Será gracioso. Más 2, más 1 y volar. Y pego hasta con el mata gigantes. Ha estado guay el mazo este. Lo que pasa es que, a ver... me asustaste con lo de rasgar el cielo, dice. Uf, no lo mentes, dice Amosawi. A ver, nadie, absolutamente nadie. Domingo, nah, no somos letales. No éramos letales. Nazis original. Matius original dice, Domingo ha contado hasta el infinito. Estamos a una partida de platino, ¿eh? Partida a una partida de platino. Dice Genaro Ponari que le está yendo mal Twitch. Por cierto, buenas noches. Podría haber girado a Linden, sí, pero también atacaba con otras 28 criaturas y ganamos igualmente. Ya lo sé, ya lo sé. Me ha gustado el mazo este. Venga, vamos a jugar nada más con Celestia Aventuras. ¿Por qué no se ha rendido? Hay gente que no se rinde. Vamos a ver. Pues tenemos una mano muy, muy, muy bonita. Nos falta ya una aventura, pero bueno. Incluso sin la aventura, la mano es bonita. Porque podemos convocar, fijaos, que podemos hacer convocar con la Emara en el tercero, el Tribunal del Cónclave. Si robamos aventuras y empezamos a robar cartas extra con el posadero de extremo duro, por cierto, nadie, no he visto a nadie gastando la carta del posadero de extremo duro de Streamlutz, ¿vale? Y ya sabéis que aquí es obligatorio. Que además hacía tiempo, la verdad es que sinceramente hacía tiempo que no jugábamos el posadero de extremo duro. Ay, creo que es un buen momento para ello. ¿What? Es una mono verde, vale, es una mono verde Stompy. Mono verde Stompy. Stompy mono verde. Pues nada, no vamos a atacar ni a jugar el Tribunal del Cónclave, que me lo guardo para una criatura más peligrosa. Por ejemplo, un chorbo. Un chorbo... A ver, tampoco es que sea el fin del mundo un chorbo para nosotros. Ey, pues dice... Tierra, luego Exodia, luego Tercia de más 4 y Jake mate. Y jaque mate, ha puesto Jake. No voy a bloquear, yo creo. Estoy aquí pensando qué vamos a hacer. La verdad es que tampoco tenemos... Es que no tenemos una buena mano realmente. Necesitamos robar algo bueno. Vamos a girar la Emara para poner un token. Bosque. Y Volk ha canjeado la carta del posadero de extremo duro. Jajaja, pues aquí la tienes. Muchas gracias, Volk. Menos mal que alguien ha reaccionado a mis súplicas. No sé muy bien por qué hemos jugado esto así, pero así ha salido.
Yo diría que él no va a bloquear, porque necesita el 1-1 para atacar con la bestia. Y Celta Draco también, muchas gracias. Llegarás hasta mítico, tú eres el mejor, muchas gracias Celta Draco. Tú sí que eres la mejor. Que eres una máquina del Vikings. 100% real. ¡Zas en toda la boca! ¿Por qué? Discontroller, me dice, zas en toda la boca. Poyupio dice, no me daban los caracteres. Gastel, posadero en algún mensaje chorra, dice Discontroller. Xtania también. La encontré, la carta del posadero de Extremoduro. Muchas gracias, Xtania. Muchas gracias, Celta Draco. Bueno, muchas gracias a todo el mundo. Pues una bestia enamoradiza es más desagradable. Aquí nos pega de 7. Estaría guay robar algo. Si robamos algo, cualquier cosita me vale. No es la bomba, pero lo voy a jugar tal cual, para robar carta. Formation Incantation. Me la guardo para el siguiente turno. Este turno vamos a hacer Marcha de las Multitudes, ponemos los tokens con vínculo vital. Esto es un peligro. Ya sabéis lo que hace esa carta, ¿no? Lo hemos visto hoy varias veces. Vale. Tenemos 5 y 3, 8. Esto lo podemos hacer de 5. Él pega de 7 nada más. Con la formación inquebrantable vamos a ganar un montonazo de vidas. 4 y 3, 7. Y si nos quedamos a 1, es que le matamos a la vuelta, ¿no? 12, o sea, pegamos 4 y 12, 16, 18. Ah, es que le matamos. Ni siquiera voy a arriesgarme. No tiene nada. Bueno, puede tener un crecimiento gigante. Pegaremos, es que le matamos igualmente. Con la formación inquebrantable. Así le matamos el arponador Crawl. Si tuviese crecimiento gigante o un dopador, que puede tenerlo. Ah, bueno, espérate, que gana dos vidas y pone un bloqueador. No había caído en eso. Ah, pone un 1-1. Pone dos 1-1s. Entonces la cosa cambia. Pero tampoco es el fin del mundo. Tenemos, ojo, fijaos lo que viene, ¿eh? Siguiente turno. Creo que sí que ha sido correcto el bloqueo. Porque no le matábamos. ¿A cuánto se queda? Se queda 9. Le habríamos hecho 4 daños más. Que no, nunca habrían sido suficientes. Tiene 5 y 2, 7 de maná. Como mucho va a tener 8. O sea, no puede jugar las 3 criaturas. Y nosotros tenemos muchos atacantes. Él sube a 11. Tenemos que robar algo, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le matamos la bestia buscada? Me vale, ¿no? Se la matamos. Es un bicho que está constantemente atacando y bloqueando. Mira qué buen robo. Qué robo más majo, oiga. Oiga usted. Le voy a matar al único bicho que pueda atacar y que puede seguir creciendo. Ataco con todo, que me bloquea la Emara, da igual. Somos letales. Madre mía, madre mía. Dámelo todo, dámelo todo. Con Selesnia Aventuras. Discontrole la canja de la carta del nacimiento de Melendi. ¡Let's go! Oye, ¿cómo mola el mazo Series de Aventuras? No nos ha tocado mazos de control. Diréis, ah, contra mazos de control pierdes. Pues Yupi me recuerda, gracias, que gana de forma brillante. Dices, contra mazos de control pierde el mazo. Yo es que... le quitaría quizás... es que vería cómo hacer hueco a este mazo... Para meterle... ¿Cómo se llama esta carta? El gato no, el felino del baluarte, ¿sabéis? Esta no, la otra. La que es un humano.
que pone un, deja un token 1-1 vínculo vital. ¿Sabes? Salvador altruista queda indestructible. Al conde senador que tiene vínculo vital. En, no, parece que es de aventuras, claro. Este, el testigo perseguido. Habría que ver si cupiesen. Lo que pasa es que, claro, ¿qué quitas? Quizás la carta que menos necesaria veo en el mazo es el Loxodon venerado. Quizás se podría quitar un tribunal y un par de Loxodones venerados. Testigo. Sí, el, eso, efectivamente. Discontrol, el testigo perseguido. Lo veo guay en este mazo. Lo digo más que nada, es que el mazo gana control, o va bien contra control, quiero decir, mejor dicho, voy a decir que va bien contra control, porque tienes los darle el arma al final del turno, tienes las marchas de las multitudes al final del turno, que son instantáneos. De todas maneras, yo creo que contra control va a ir mal. Oye, pues ha dado muy buena sensación, ¿no? Muy buenas vibraciones este mazo. Me quedan más mazos por probar esta noche, ¿eh? Hemos jugado... Nos faltaría jugar los de Winota. Los de Winota, la Sultai Ramp, la Phoenix Spells. La Phoenix Spells la está jugando mucha gente, pero no me ha parecido nada buena. Vamos a jugar Sultai Ramp. Mi mazo maldito. No gano nunca, pero como acabamos de subir al platino, no me importa perder. Vamos a jugar Sultai Ramp. A ver si conseguimos ganar alguna partida con Sultai Ramp, que yo pierdo siempre. Todas las partidas con Sultai Ramp. No sé cómo lo hago. No gano nunca. Gracias, General Ponari. Y gracias a todos. Ha sido una... Han sido 3 o 4 partidas. Bueno, Luis Miayalat, un saludo. Muchas gracias por haber estado. Hasta luego. Hasta mañana, descansa. Quiero decir que han salido partidas muy buenas, ¿eh? Partidas muy bonitas, divertidas y eso. Vale, esta mano tiene muchas tierras, pero tiene un removal y un acelerador. Me ha parecido buena por eso. ¿Por qué no juegas con un deck que no rote? Dice Poyupío. A ver, todos los que estoy jugando no rotan, son mazos de aventuras. ¿Qué hacemos? ¿Matamos el 3-3 ahora? Que está girando. No lo podemos matar porque dice que no tenga contadores sobre ella. Le matará el 5-5 al final de su turno. Me fastidia un montón esto, que siempre clico mal. Vale, me aseguro de no haberla liado. Casi le quito los contadores a una criatura que no tiene contadores. De todas maneras, Poyupío, el tema ese de mazos que no roten, tranquilo, que eso ya llegará aquí al canal. Tranquilo, porque trabajaré mucho con ello, ¿vale? O sea, es una cuestión de tiempo. Todavía es pronto, ¿no? Pero tranquilo, porque tengo muchos planes. Es que no os lo he dicho, pero va a haber un evento a partir del 13... Es que voy a hacer un vídeo sobre ello en YouTube, para mañana o para pasado mañana. A partir del 13 de agosto... Creo que es el 13 de agosto, es que es lo... No me lo acuerdo porque no me lo he mirado todavía bien. Creo que es a partir del 13 de agosto se va a poder jugar... No, sí, no, sí. Sí, no sé si os habéis enterado de esto. Estándar 2021. A partir del 13 de agosto va a haber Ranked... Con cartas que no rotan solamente. Un estándar ya post-rotación. Pues si no lo sabéis, pues ya lo digo yo. Haré un vídeo en YouTube sobre ello. ¿Pero qué es esto? ¿Es todo tierras? Voy a jugar otro trioma más. Voy a decir par. Es un buen momento, yo creo, ¿no? Esto no es criatura. Es una pena que no lo exiliamos. Una lástima. Una lástima que esto no es criatura y no la exiliamos, pero no me puedo esperar a que sea criatura y también ataque porque nos mata, ¿vale? O sea, nos quedan 11 de vida, pegaba de 4 y 5-9. Mira, no vi bien, esto ganaba tal, perdíamos, nos mataba, de hecho era letal. Hemos perdido igualmente. ¿Veis lo que decía yo con este mazo? Es que no gano nunca nada. Es imposible que yo gane con este mazo. Bueno, también me queda una mano que... Me queda una mano... Vale. Pero luego es que he seguido robando tierras y tierras. De hecho, a ver. Dizamos Sogui. Juega mazos que no rotan desde hace 4 meses. Siempre intento tener en cuenta la rotación. Porque es una cosa muy importante. De cara al futuro. Bolt dice que el Suffren está roto. Venga, a ver si consigo ganar una partida con Sultai Ramp. Si gano una partida esta noche con Sultai Ramp... Ya soy súper feliz.
Me voy a dormir tranquilo y feliz esta noche. Ey, Poyupio también dice que el sufre está roto. Está rotísima, está rotísima. Venga, va, nos la vamos a quedar, ¿no? Esta mano es bastante distinta a la anterior. Por 4 es un 6-6. Es que es una locura. Voy a pagar vidas todas las que hagan falta en esta partida, me parece a mí. Linden, recaudador. ¡Ey! Celta Draco. ¡Au! 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 Y no has dejado mensaje. No ha salido mensaje, Celta. Se puede dejar mensaje con esa carta. A ver, ¿qué le quitamos? Supongo que por curva la mayor lógica sería el recaudador de diezmos. Venga, va. Y ya veremos qué hacemos con la Linden cuando toque mesa. Y con el himno glorioso. Y con la Alseide. Ya veremos. Se ha robado otro Alseide. Y aquí lo que decía, que en esta partida vamos a pagar vidas todas y alguna más quizás también. La buena noticia es que en breve vamos a poder hacer Crasis gordas, ¿no? Lo cual está guay. Vale, ha optado por el himno glorioso, o sea que nos pega de 6. Estamos bastante muertecillos, ¿eh? Es que esto es de 3. Es poquísimo. Pondríamos un 3-3. Que a ver, es suficiente para bloquear. Vamos a ciclarlo, robamos una carta, ganamos una vida, ponemos un 3-3 que es suficiente para bloquear a estos bichos. Como digo, el Pulucranos también era una opción. Pero es que nos quedan solamente... Nos quedaban 8 vidas, nada más. Vamos a ver qué es lo que hace. Si hace Linden... No, uff, compañero de manada, Hani. Menudo problema tenemos ahí. Aquí gana 3 vidas y esto sube a 6-6. Tenemos que robarnos un removal. Porque le da protección y perdemos, ¿vale? Con las Alseides. ¿Alguien quería removals? A ver, doble verde, doble negro, 3 y 3, 6. Bien, bien, bien. Encantamiento, criatura, tierra. No está mal. Criatura esta me cae mal. Espérate, con esta pone ángeles. Es que con esta pone ángeles. Cada turno. Pone ángeles, les da protección y pierdo. Pero podemos matarlos con el Pulucranos. Cuesta 3 activarlo. Vale, entonces... Buscamos tierra. Juego pantano. No sé si... Jugar... No, es que le da protección y perdemos. Ah, es que hemos perdido. Le da protección y ya está. Le da protección... creo que estamos muertos, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Creo que estamos muertos. Ah, podríamos haber hecho la, quizás la Crasis gorda, pero vamos a esperar un turno más. Ya lo he hecho mal, creo. Entonces, vamos a no atacar y en su mantenimiento le intento matar el ángel. Le da protección, sacrifica... Podemos bloquear a estos dos... No morimos, nos quedamos a uno este turno. Verde. No veo cómo ganar esto.
al darle protección a este bicho no pierde vidas. O sea, no pierde contadores, quiero decir, porque no ha hecho el daño. Si tiene cualquier cosa, hemos perdido, claro. Hey, estamos en su turno, vale, perdón. O sea, estamos con la prioridad parada, no me he dado cuenta. Vale, nos quedamos en uno. Vale, entonces. Esto no está perdido del todo. Porque podemos bloquear a los dos ángeles. Tenemos 3 y 4, 7. Podemos jugar esto como 5, 5. Pero entonces no podemos pelear. Este turno. Nos podemos esperar un turno más. Ah, no, si le da protección perdemos. Tenía que haber peleado antes. Ay, aquí viene el removal. Tendría que haber peleado, que no le pudiese dar protección. A ver, nada, da igual. No entiendo de qué sirve hacerlo en su mantenimiento. Pues que si roba cualquier cosa que le pueda dar protección, lo he hecho antes de que la pueda robar. Y si lo hago en mi turno, él gasta un maná que va a enderezar después. En cambio, si le obligo a hacerlo en su propio turno, si tiene que gastar algún maná, lo gasta en su turno y ya lo pierde. La verdad es que la diferencia es abismal entre hacerlo de una manera y de otra. ¿Veis? No gano una partida con este mazo. A mí se me da fatal. Y dice Jinhar que con darle protección al 1-1 antes ya ganaba. Es cierto. Era letal el turno anterior. Él no se ha dado cuenta. Yo tampoco me he dado cuenta. Venga, va. Creo que es la mejor mano que hemos visto hasta ahora. Porque va a ser el primer uno que vamos a jugar. Y eso ya... eso ayuda. Bosque. Mejor tierra enderezada. Es verdad, y además esperaba que hiciese algo. Si él se hubiese girado al final de su turno, entonces... si él se hubiese girado al final de su turno, en respuesta se lo habría matado. O sea, por eso estaba esperando. Y he dicho, pues me espero hasta el final del hasta su mantenimiento. Vamos, que hay mil millones de razones que demuestran que es más eficiente hacerlo en su mantenimiento. O sea, es que hay cientos de razones. Bueno, cientos. Ese es bastante evidente. No, no tiene mucho misterio, la verdad. Era mucho mejor en su mantenimiento que en mi turno. Aunque no había demasiada diferencia. Mirar ya el acto desarmado no me sirve de nada. Bueno, sí me sirve. Voy a jugar tierra. De todas maneras... me la voy a jugar al uro, a ver si robamos tierra enderezada. Y puedo hacer también el acto desarmado sobre esto, que no me corre tanta prisa. No ha habido suerte. Esto es coste impar. No, o sea, ¿qué coste es este? Es coste par, perdón. Es coste par porque es coste cero. No voy a petar la fetch. Que reduce nuestras probabilidades de robar. Esto es impar, esto es par y esto es par. Vale, chachi. Está claro que vamos a tirar un acontecimiento de extinción. Es que no me lo puedo creer. Es un mazo que lleva 30 tierras y no me salen. No consigo ganar nunca con este mazo. Pues o verde, o sea, o bosque o pantano. Bosque. Que lo necesitamos para los uros. Ay, ¿cómo es exiliar a esto? ¿Cómo es exiliar a esto? A esto no le afecta, se quedan 2-2. Bueno, algo es algo. A ver si robamos la quinta tierra. Vale, cartas en el cementerio, 5. Podemos jugar un uro. Un uro va a estar gracioso. Lo vamos a jugar ya. Tenemos que buscar isla. ¿Quedan islas? Queda una isla. Yo creo que el Urara es la mejor opción. Exiliamos lo demás y fuera. Ya tenemos un 6-6 para bloquear, que encima ganamos vida, robamos cartas. Vale, ya te entiendo, Neo. De todas maneras, el hecho de hacerlo en el mantenimiento es obvio, one more time, porque es antes de que robe. Si le dejas robar, pues tiene una oportunidad más de robar algo que pueda hacerte algo en respuesta.
Me parece bastante obvio y sencillo. ¿No? ¿Qué quieres decir? Es que no sé qué buscas. Es bastante evidente. ¿No ha atacado? Creo que vamos a ganar esta partida, pero por inoperancia del rival. Tenemos 24 vidas. Es que yo creo que voy a empezar a... No me merece la pena atacar, ¿verdad? Y aquí... Lo hago en mi turno porque puede tener el insta... Tengo que explicar cada jugada. En este caso, le mato la bestia buscada porque puede tener la carta esta verde instantáneo que da indestructibilidad y antimaleficio a sus cartas. Vaya piñazo nos mete aquí de 10. Si lo hago saber, habría atacado. Pero claro, como no se adivino... Tengo dos bajas de la guerra, así que voy a gastar una. O sea, puedo jugar un Cromledge o alguna otra algún otro artefacto o encantamiento, pero como tengo otras bajas de la guerra, de momento me lo... Oh, un Planeswalker, cierto. Pues ahora ya sí vamos a gastar las bajas de la guerra en ese Planeswalker. Y como esa gira de entero... Tierra y Planeswalker. Y de hecho, me quedan solamente 9 de vida. Que sean 6. Se rinde, no sé por qué. La segunda baja de guerra es letal. Bueno, es muy dura así, ¿no? Jueneo. Vale, venga, va. Lo que tú digas. No sé por qué te molesta tanto que lo haya hecho el mantenimiento. Vale, intentaré no jugar más cosas en mantenimiento. No necesitaba robarlo. Bueno... Si robaba algo, vale, sí, ya entiendo lo que quieres decir, quedaba igual, ¿no? Bueno, pues lo he hecho igualmente porque es una buena costumbre. No sé por qué das tantas vueltas a esa chorrada. Que no cambia en nada, o sea, lo podría haber hecho en mi turno, en su fase principal o en su mantenimiento y habría sido lo mismo. Ah, vale. Pero Neo, ¿qué importa que yo no entienda tu postura? Lo importante es que tengas una postura. No todo el mundo la va a entender siempre. Y ten en cuenta que estoy jugando otra partida, entonces estar jugando una partida y estar pensando en el razonamiento de otra partida me cuesta mucho. A mí y a cualquiera. Es normal que me pierda. Que no entendiese el razonamiento la primera. Mari Ronda dice, hashtag Mingo no comprende. Vamos a buscar... Supongo que... No sé si un bosque o un pantano. Creo que un bosque. Creo que un bosque, pero no estoy muy seguro. Discontrol dice que Domingo no se entera de nada. Algo me entero a veces. Vamos a ver qué tiene en mano. Es pronto, pero mira, pues es un mirror, ¿eh? Es un mirror match. Aquí se gana más que en el LoL, porque esto es mucho más fácil que el LoL. El LoL es muy difícil, esto es fácil. Esta tierra incluso me la podría haber guardado para ciclarla, dado que ya tenemos muchas tierras. Tenemos que robar algo que no sea tierra, pero mira, hemos robado algo que es tierra. Lo malo de tener tan pronto bajas de la guerra y que él no tenga nada es que no tienes ningún objetivo. Creo que las voy a gastar igualmente, ¿eh? Para romperle una tierra. Con esto nos destruye el uro cuando lo juguemos. Dimir Death, Calvito Sexy Despistado. Supongo que te refieres al rival, ¿no? Voy a gastar el acontecimiento de extinción porque él no va a tener muchas más criaturas aparte de esa. No quiero matárselo con unas bajas de la guerra y que luego vuelva
Vuelve como un 12-12, ¿verdad? Vuelve con 12 contadores. No quiero ver un 12-12 en mi mesa. Uf. Segundas bajas de la guerra. Lo malo es que en este momento de la partida son petatierras, nada más. Por coste 6. Un petatierras de coste 6 es un poco caro. Y él no tampoco. Si él tiene bajas de la guerra en mano, lo que no tiene es un objetivo. ¡Buah! Le vamos a reventar. Planeswalker, criatura y tierra. Le destruimos con esto. Tiene que exiliar mucho, pero da miedo a largo plazo. Planeswalker, tierra, criatura. Tierra, esta. Ahora concede, ¿no? Va a conceder cuando haga esto. Y le quitemos la última carta buena de su mano. Ah, por unas ranks y drafts. Este es el buen main set para el LOL. Clip, better, bombastic. Bueno, es que no sé. Luego miro este clip. ¡Ey! Que no veo. Poke Judy, nuevo seguidor, muchas gracias. Bienvenido. Luego veo el clip. Sí, ya sé que me toca, lo siento, es que me están mareando. Crasis, bajas de la guerra o eliminar. Sí, mejor concede, porque estás perdido. Así no me hace ni pensar. La verdad es que las tres cartas que tenía en mano eran buenas, eran fastidiosas para mí. Pero no tenía mana, tenía cuatro tierras. Eliminar, dice. Yo también. No, ahí estoy de acuerdo contigo. Yo también estaba pensando en quitarle el eliminar. He ganado una partida. He ganado una partida con Sultai Ramp. Bueno, por cierto, vamos a ver el vídeo que ha puesto. Gigi. Aprende a ser brutalmente carreado con Cacalingo. Ahí está, mira qué bonito la barra recién. Es Cacalingo. Está, tío. Hemos ganado. A ver si te ve alguna partida Cacalingo jugando ahí al LOL. Tú sí que sabes carrear, no como yo. Venga, vamos a hacer una raid para terminar la noche. A ver a quién está por aquí en directo que le podamos hacer una raid. Y le hagamos un favorcito. Macorito, Cecinder. Vamos a hacerse la Macorito, ¿vale? Macorito, buen amigo aquí del canal. Le vamos a hacer una raid de Macorito. Pasaos con él. Y nada, yo creo que han salido. Yo creo que han salido muy buenas partidas esta noche. La Selesnia Aventuras, ojo, recomendada. Voy a hacer vídeo de la Selesnia Aventuras, me ha gustado mucho. Muy divertida y buena. Así que nada, muchísimas gracias a todos, mañana por la mañana estoy con el LOL. Ya lo sabéis, hasta dentro de 11 horas me dicen el like. Efectivamente, en 11 horas estoy con el LOL. Con el League of Legends. Y bueno, pues eso, muchas gracias a todos, gracias Neo por todo lo que haces, por siempre estás ahí. Muchas gracias Bureiso, Estela Cero, Samurai, Discontroller, Volk, Jesús se fue a dormir, creo, Volk, creo que sigue ahí, ¿no? Wilson Becerra, Celta Draco, muchísimas gracias por todo, buenas noches, Roten, Naileiki, por supuesto, toda mi guardia pretoriana, Wilson Becerra, Jolly Dog, Volk, ahí está. Y Matthew84 también, por supuesto. Llegas tan tarde que estoy cerrando, ¿qué dices? Caos. Muchas gracias, Caos8300, Nico, hasta luego. Bueno, pasaos con Macorito, ¿vale? Saludadle un poquillo, que dejo en él. Si queréis ver a alguien que no manquea, os recomiendo Macorito. Venga, muchas gracias y hasta luego.